Comencem un nou plenari en l'habitual minut de silenci en memòria de les víctimes de la violència de gènere i altres víctimes en general. Bé, comencem en l'acte de la sessió anterior. Alguna coseta de l'acte? Per part d'Esquerra Unida, doncs lo deixem. Doncs bé, passem al punt número... Fem primer el 2.5, com havien quedat. Ordenança d'ocupació de domini públic amb caixers bancaris per a la seva aprovació. Senyor secretari. La proposta d'acord diu així. Aprovar provisionalment l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per instal·lació de caixers automàtics a les façanes dels immobles amb accés directe des del domini públic en els termes que figuren a l'ordenança. Segon, obrir un període d'informació pública pel termini de 30 dies perquè els interessats puguen examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes, les quals seran resoltes per la corporació. Si no es presentarà cap reclamació, s'entendrà definitivament aprovar l'acord fins a les hores provisional, segons el que disposa l'article 17.3 del Reial Decret 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. Molt bé, moltes gràcies. Intervencions? Senyor Valentín, alguna intervenció? Bueno, Espanya 2000 parlarà l'últim perquè és el que ha presentat la proposta. Senyor Melero... Estem en el tema dels caixers. Sumar-nos a la proposta, tal com quedarà en la comissió informativa. No, però si volia algú fer algun torn d'intervenció, volia dir. Senyor Andrés, si vol intervindre. Sí, gràcies, senyor alcalde. Aquesta és una proposta que llança Espanya 2000 des de la principal col·laboració per tal que l'equip de govern pugui incrementar la seva recaudació, sobretot en aquells que més insolidaris han sigut en la nostra societat, com són els bancs. Com bé coneguem, els bancs han sigut, d'alguna manera, els que més estan apretant, els que més estan beneficiant de la situació actual davant els interessos dels veïns, dels nostres compatriotes a nivell nacional i inclús, podríem dir, dels ajuntaments. Sabem que les banques són aquells que s'estan beneficiant de les refinanciacions, on ells es recapitalitzen i cobren molts més interessos. Els bancs s'han beneficiat directament dels plans de pago a proveïdors, on Brussel·les, en compte d'enviar els diners directament als ajuntaments, s'ha enviat a les banques perquè les banques les donen als ajuntaments i es puguen endur com a intermediaris un pessiguet interessant com pugui ser quasi un 5% d'interessos. En fi, podríem fer una llista quasi interminable de lo insolidaris que són els bancs, les banques en general, en la nostra societat. No cal dir el problema que hem patit per tal de Bankia, per tal de la CAM, en el tema de les preferents, que encara n'hi ha molta gent que s'ha quedat baix de la taula, ha perdut tots els seus estalvis de tota una vida, han perdut els estalvis llaurats i treballats durant tota la seva vida laboral
I és una proposta, com he dit, que a part de col·laborar en l'equip de govern per tal que pugui recaudar, no és que li anem a gravar al nostre poble, no és que li va costar més al nostre poble, sinó que va dirigida cara als que han sigut més insolidaris en la nostra societat i en els nostres veïns. I d'ahir que felicitar a tota la corporació, felicitar a l'equip de govern, que ha vist una proposta de sentit comú en el llançament que fa Espanya 2000 per tal de cobrar-los a les banques per utilitzar la via pública en els caixers automàtics que s'encontren en les fatxades dels immobles. No és una proposta que ha vingut únicament a Sincilla. Com bé sabem, n'hi ha moltes localitats, n'hi ha ciutats, les quals rentabilitzen aquestes propostes i ja les tenen molt de temps posades en marxa. Segurament per a Silla no tinga la mateixa rentabilitat que una gran ciutat on poden comptar a lo millor en més de 100 caixers, així directament ne seran uns pocs, però que a la llarg del temps, podrem saborejar, per dir-ho així, com d'alguna manera no només recaudem un poc més de diners, sinó com veuen els bancs i com veu la nostra societat de peu que d'alguna manera actuem demostrant-los el descontent, que tenim en aquest sector social que són les banques privades. I res més, com he dit, felicitar a tota la corporació perquè ha sigut una decisió unànime, és una decisió de sentit comú i que va en la via de respaldar els nostres veïns que moltes vegades se senten desprotegits davant de la força i davant de la carta blanca que tenen moltes vegades les banques davant els governs o davant les decisions europees i demés. No obstant, això, felicitats. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Alguna intervenció? Bé, doncs passem a la votació. Calculo que per unanimitat s'aprova aquest punt. Doncs bé, passem al punt número 2 suya, que és pressupost de l'organisme autònom de música i de l'Ajuntament de Silla 2013 i documents i acords annexes. Pla de sanejament, determinació del límit màxim de despesa no financera, reconeixement extrajudicial de crèdit, bases d'execució i plantilla 2013. Per a la seva aprovació. Senyor secretari. La proposta d'acord diu així. Primer, aprovar el pla de sanejament de l'Ajuntament de Silla. A l'expedient constarà exemplar de diligència pel secretari de la corporació del pla aprovat i aquest acord es comunicarà a l'òrgan competent de la Generalitat Valenciana. Segon, aprovar la fixació del límit màxim de despesa no financera per al pressupost de l'exercici de 2013 en la quantitat de 9.357.005 euros. Tercer, aprovar el pressupost per a l'exercici 2013, el de l'Organisme Autònom Conservatori Professional de Música, el de l'Ajuntament de Silla i el Terrefos, d'ambdós, així com les corresponents bases d'execució, les quals arreplega la nova regulació per a les ITES i la plantilla de places i la relació de llocs de treball de l'organisme autònom i de l'Ajuntament de Silla. Tot seguit figuren les dades del pressupost de l'Organisme Autònom Conservatori Professional de Música, de l'Ajuntament de Silla i el Terrefos, d'ambdós, en les xifres següents. Pressupost de l'organisme autònom, ingressos 519.224 euros, despeses 461.217 euros, superàvit inicial 58.007 euros. Pressupost de l'Ajuntament de Silla, ingressos 12.558.959 euros, despeses 11.377.031 euros, amb un superàvit inicial de 1.181.928 euros. I el pressupost consolidat és de 12.835.563 euros, unes despeses d'ingressos, unes despeses d'11.595.627 euros i un superàvit inicial de 1.239.935 euros. A l'expedient constarà sempre el pressupost de les bases d'execució de la plantilla i de l'ARLT aprovats.
Quart, manifestar expressament en relació a la pròrroga vigent a l'exercici 2013 fins al dia d'avui del pressupost del 2012, que les modificacions de crèdit per transferències de crèdit realitzades fins a la data queden incloses en els crèdits inicials del pressupost per a l'exercici 2013, que resulta definitivament aprovat, procedint-se llavors a l'anul·lació dels mateixos. La resta de modificacions de crèdit realitzades fins a la data s'entendran fets al pressupost definitiu. Cinquè, exposar al públic el pressupost, la plantilla de places i la IRLT de l'Ajuntament per l'exercici 2013, per l'Ajuntament i per l'organisme autònom, amb inserció d'anunci al butlletí oficial de la província pel termini de 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar i presentar les reclamacions davant del ple. Sisè, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2013 per import total de 227.176 euros a l'expedient constarà exemplar diligenciat pel secretari de la Corporació Local del llistat de factures incloses al reconeixement extrajudicial de crèdits aprovat. Molt bé, moltes gràcies. Alguna pregunta? Fem com el ple anterior, que es posa la modificació de... que s'ha presentat ara del pressupost. Bueno, pues expliquen primer les propostes o... i després... Bé, pues passem a... n'hi ha dos mocions, per part del bloc i per part d'Esquerra Unida. Comença Valentín a explicar la seva moció. Bien, tenéis copia, creo que casi todos los miembros de la corporación. Nosotros inicialmente cuando preparamos este escrito le dábamos el encabezamiento de moción, pero luego entendíamos que era una propuesta concreta donde se decía de qué partidas entendíamos que se podía obtener ingresos, qué partidas además planteábamos que fuesen eliminadas y toda esa bolsa de dinero que generaba las diferentes propuestas que podían aparecer en los diferentes acuerdos que se plantean en la moción, al final tiene un objeto concreto de destino de ese dinero. Nosotros, el encabezamiento que le hacemos a esta propuesta es solicitar al Gobierno local del Partido Popular garantizar la accesibilidad de la ciudadanía de Silla a unos servicios básicos de bienestar social y también adoptar unas medidas necesarias para incrementar la transparencia en la gestión local de nuestro ayuntamiento. Nosotros hacemos una exposición de lo que nosotros entendemos que es el presupuesto municipal del 2013 que ha sido presentado y el objeto principal que tenemos aquí es mantener como mínimo las prestaciones sociales que fueron presupuestadas en el ejercicio de 2012, es decir, el ejercicio del año anterior. También sabemos que estamos condicionados por la regla de gasto famosa con la reforma que se hizo a nivel del Estado, de manera que este ayuntamiento no puede gastar más de 9.357.000 euros, pero como también hacemos en la exposición, no entendemos que esto se tenga que traducir en que la Regiduría de Bienestar Social Idona tenga que soportar unos recortes en torno al 87% de los servicios sociales. Nosotros entendemos que esta es la situación más injusta para adoptar esas medidas y por eso también hacemos referencia a la situación que se expone en este ejercicio de 2013 y nosotros entendemos, hacemos una propuesta de cómo creemos que eso se puede solventar. También hacemos una referencia a lo que pasó el año anterior con las fiestas, donde se presupuestaron aproximadamente 45.000 euros y una parte importante de ese dinero fue destinado al montaje de la Plaza de Toros y nosotros decimos claramente que no son las circunstancias y no es el momento para que este ayuntamiento tenga que seguir permitiendo esos gastos que, si bien se produjeron en el ejercicio del año anterior, nosotros esperábamos en la comisión que tuvimos el jueves que tuviésemos un poco más de información y nuestra sorpresa fue que eso no se produjo. Preguntamos
precisamente qué información se tenía en cuanto a las fiestas y se nos dio un detalle hasta el día 7 de agosto. Por tanto, nosotros ya lo habíamos dicho en los diferentes medios de comunicación que este grupo necesitaba saber exactamente cómo y cuándo se iban a gastar las diferentes partidas presupuestadas para lo que sería la partida de fiestas. Y luego también veíamos y entendíamos que había posibilidad de obtener unos ingresos extraordinarios que, a nuestro parecer, no habían sido computados, como era el dinero que se le había pagado por el tema del andamio a la fachada de la iglesia, que hay una parte que se le está exigiendo a lo que sería el arzobispado, estamos hablando en torno a 40.000 euros, y otros 38.000 euros que se le está exigiendo a la empresa constructora. Nosotros, puesto que entendemos que eso en su momento sí que ha generado una deuda dentro del ayuntamiento y no era una partida como tal que aparece a posteriori, puede aparecer como un ingreso dentro del propio presupuesto. Y luego, por último, en ese afán de buscar la mayor participación principalmente de lo que sería de la oposición, entendíamos también que la Junta de Gobierno, que evidentemente siempre es elegida a propuesta y es por parte del alcalde, entendemos que hay que dar participación a la oposición. Nosotros exigimos que en esa Junta de Gobierno participe la oposición. No vamos en ningún momento a cambiar lo que son las mayorías que pueden existir en la Junta de Gobierno. Por tanto, en ningún momento se plantea que demos un vuelco a lo que podrían ser esas decisiones que se van a seguir tomando en la Junta de Gobierno de la misma manera que se tomaban antes, pero es facilitar que la oposición haga un trabajo de oposición, de obtener la información correspondiente en el momento en el que se toman los determinados acuerdos y también que se posicione de la forma que le corresponde. Con esa exposición, ¿qué es lo que plantea realmente el Grupo de Esquerra Unida? El Grupo de Esquerra Unida plantea que en la situación del presupuesto de 2013, los primeros que tenemos que hacer un esfuerzo a nivel de presupuesto somos los concejales que formamos parte del consistorio. Planteamos, por tanto, una reducción de un 10% a las asignaciones totales que corresponden tanto a los concejales o personal liberado, como a todos los concejales que asistimos a los diferentes órganos de gobierno. De manera que la bolsa o el ahorro que se pueda generar sea destinado a las escuelas deportivas. Nosotros hacemos esta apuesta porque siempre hemos defendido, y así lo hicimos en la reunión que tuvimos con las diferentes asociaciones que forman parte de las escuelas deportivas, que el deporte de base es una herramienta fundamental para luchar en la situación en la que estamos de falta de recursos y de falta principalmente de servicios por parte del ayuntamiento a sus ciudadanos. En segundo lugar, también destinamos o planteamos que esos 78.000 euros, que son el montante total entre el andamio de la fachada que se le exige a lo que sería el arzobispado y la parte que se le exige a MED, sea dedicado a las becas de menchador. ¿Por qué? Porque esta partida, por desgracia, en el presupuesto está presupuestada con 5.000 euros. Justamente es una de las partidas donde más peticiones y donde mayor necesidad se produce en este ejercicio. Nosotros lo único que estamos planteando es volver a niveles similares a los del ejercicio del 2012. Y en el tercer punto, lo que sí que pedimos, y lo decimos claro, es que este ayuntamiento no tiene que asumir ningún coste relacionado con el montaje de la Plaza de Toros. De manera que el ahorro que se realice sea destinado a asumir el transporte de los usuarios del centro ocupacional El Tola. Es cierto, señor alcalde, que este consistorio y este equipo de gobierno, en cada manifestación, en cada reivindicación, ha salido a la plaza apoyando a los usuarios del centro ocupacional El Tola. Yo creo que es la hora de hacer pequeños gestos. Y no es más que simplemente que aquellos que necesitan un transporte especial, que a fecha de hoy tienen que asumir ese coste sea cubierto por el Ayuntamiento de Silla. Y no es nada diferente a lo que otros municipios están haciendo. Por cuarto, lo que planteamos es eliminar una partida que no entendemos a qué se refiere,
que es una partida presupuestada en 58.000 euros aproximadamente, en la cual está destinada a redacción de proyectos, direcciones de obras y licencias. Entendemos que hay técnicos más que cualificados en la casa para que asuman los trabajos que se tienen que hacer a nivel técnico, y es una partida que se podría ahorrar y que se podría destinar al programa 480 de Acción Social y Comedor Social. Y, por último, el quinto punto, lo que solicitamos es que esa participación a la oposición a través de la Junta de Gobierno sea traducido en que haya dos representantes de la oposición formando parte de la Junta de Gobierno. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Con, perdona? Ah, bueno, sí, sí. En teoría, ahora tiene que ser expulsar el señor Melero y después ya iniciemos el debate de preguntas. Sí, señor Melero. Sí, gracias, señor alcalde. Nosotros también en el plan anterior ya le vam dir que no anàvem a entrar en el fons de la qüestió, però en este anem a entrar total i absolutament en el fons de la qüestió amb unes propostes molt clares que van en pro d'un pressupost més participatiu, més transparent, més democràtic i amb més atenció a mesures d'àmbit social, com pugui ser un pla d'empleo o accions de cara al benestar social del nostre poble. Jo vaig a llegir el que diguem, la situació econòmica general, els casos de corrupció i la sensibilitat de la ciutadania sobre la política i la transparència de les administracions públiques obliga que els pressupostos municipals de Silla no estiguin al marge d'aquestes qüestions. És per això que introduïm en les bases d'execució criteris de major transparència, publicitat i participació ciutadana en la gestió de la despesa pública. Per altra banda, partint del fet que les contractacions i compres públiques poden convertir-se en un mecanisme per promocionar dinàmiques socials i mediambientals, igualtat, comerç just, equilibri de salaris, agricultura ecològica, etc. El que faci l'administració pot espentar empreses i proveïdors a adoptar tots aquests criteris si els contractes públics previen aquest comportament. Per això proposem incorporar clàusules socials i procediments de compra ètica, especialment pel que fa als contractes i a les relacions econòmiques amb els seus proveïdors. El resum de tota aquesta nova filosofia es podria concretar en quatre punts. El primer, transparència. Considerem que les bases han d'incloure els següents compromisos. Recuperar aquesta condició de l'obligatorietat de disposar necessàriament de tres pressupostos en els contractes menors de tot tipus, tant d'obra com de servei. Que es publiquen trimestralment i anualment les facturacions sumades per proveïdor i es presenta l'informe a la Comissió Informativa d'Economia de l'Ajuntament de Silla. Que aquestes facturacions, quan aquestes facturacions siguin majors de 3.000 euros trimestrals o anualment, s'haurà de fer contracte menor amb expedient i demanar sempre tres pressupostos a l'exercici o trimestre següent. Quan aquestes facturacions siguin majors de 18.000 euros trimestralment o anualment, s'haurà de fer concurs públic a l'exercici o trimestre següent. Publicar a la web de l'Ajuntament de Silla els pressupostos i trimestralment l'estat d'execució del dit pressupost. Caldrà, per tant, afegir una partida per actualitzar el web i facilitar la transparència. En quant a la publicitat, no som un ajuntament que gasta molt en publicitat, però quan gastem en publicitat, sigui a la Fira de Sant Sebastià o altres esdeveniments, com ara pogueren ser les festes, sí que li demanem que quan el pressupost estigui en vigor mitjançant una moció s'aprova en el ple de distribució de la publicitat sobre els mitjans de comunicació, perquè puguem decidir sobre quins. I una vegada aprovat, es faran informes trimestrals resumint facturacions fetes en cada mitjà. En el nostre cas, tal vegada no siga precís. Despeses de més de 250.000 euros, seria l'apartat número 2. Aquest tipus de despesa està sotmesa a la participació ciutadana i consultes populars. Quan una despesa municipal vagi a passar d'aquest cost, per exemple, obres, contractes, majors de gent pot, s'haurà de sometre tot el procés a participació ciutadana. Quan es tracta d'un servei bàsic per al municipi, i estem parlant de l'aigua, del FEM, que són serveis bàsics, la ciutadania participarà en la redacció i les condicions del plec del concurs. Quan un servei considerat no bàsic, qualsevol altre per al poble,
El contracte per eix import s'haurà de sotmetre a exposició pública i se sotmetrà a votació popular si un 10% del cens electoral demana que així siga. En el nostre cas serien al voltant de 900 signatures, si no m'enganye. El tercer, una auditoria del deute legítim. Les nostres arques municipals han de suportar un deute, sobretot per interessos, amb entitats bancàries per impagaments de la Generalitat o per gestió inadequada de l'Estat, que es pot considerar que hauria de carregar sobre els ciutadans i els ajuntaments. Per això considerem que és urgent abordar aquest problema i per això pensem que s'ha de prendre les següents mesures. Fer una auditoria que determine quin deute generat per l'Ajuntament de Silla correspon a deute il·legítim i entenem com deute il·legítim, per exemple, els interessos que puguen causar el 1.200.000 euros que a hores d'ara ens deu la Generalitat. Me consta que nosaltres els hem denunciat, els hem demanat els interessos, però cas de que no els pagarem, cas de que no se'ns pagaren els interessos, sí que li demana que nosaltres i aquests interessos no els paguem al banc per considerar-los il·legítims en la mesura en què no hem sigut nosaltres els culpables d'haver-los produït. Crear una partida d'ingressos d'un euro i deixar les portes obertes per poder ingressar els diners que ens facin, quan es facin les reclamacions escaient d'aquests interessos, és el que li deia abans. El punt 4, incorporar clàusules socials i de compra ètica. És necessari incorporar clàusules socials i procediments de compra ètica en els contractes i en les relacions amb els proveïdors de l'Ajuntament. En tots els contractes on s'hagi de triar proveïdors s'hauran d'incorporar clàusules socials, mediambientals i de caràcter local per premiar positivament a les empreses que se presenten. No es tracta de criteris exclusius, sinó de complementaris. És a dir, senzillament que s'hi tinguin en compte a l'hora de l'adjudicació, per tal d'estimular aquest tipus de comportaments en tots aquells proveïdors que vulguin treballar per a l'Ajuntament de Silla. I finalment, i respecte de les modificacions, podem dir que estudiades les partides en què el govern desglossa la previsió de despeses des de Compromís per Silla, considerem que cal un conjunt de modificacions en les propostes de les diferents regidories en funció de les necessitats de la ciutat i de les prioritats que podrien incorporar-se segons el nostre criteri. Per a nosaltres, falten unes partides que caldria incorporar i altres que podrien reduir-se o desaparèixer en pro d'unes altres. Per tant, Compromís per Silla demana que es retira la proposta de refinançament que costaria a l'Ajuntament de Silla com a mínim 1 milió d'euros en interessos extra. Ens consta que vostès en la comissió informativa es van informar que això es retirava i nosaltres ens donem per assabentats i, per tant, contents també que això s'hagi retirat. Que es faci un pla d'ocupació local conjuntament amb els sectors econòmics del poble dotant de diners la partida corresponent. Tenim una partida ja per aquest fet i jo simplement informar-lo, segurament ho sabrà, però perquè ho sàpiga el poble també, que la Generalitat, la Diputació de València i conjuntament amb els ajuntaments han posat en marxa un fons per a crear un pla d'ocupació i el que li demanem no és tant diners com que s'afitxa a aquest programa que està portant endavant tant la Diputació com la Generalitat conjuntament amb els ajuntaments. Que es dote una partida per atendre els menjadors escolars durant els mesos d'estiu per als infants de les famílies amb dificultats econòmiques dotant la partida corresponent. El senyor Valentín feia abans esment també de la partida de beques de menjador. Nosaltres anem més enllà i també li demanem que s'afitxa al conveni de la Diputació per al qual hi ha recursos per a poder atendre els menjadors escolars durant els mesos de juliol, agost i setembre, que és quan els infants no van a escola i les persones en necessitat podrien tindre alguna dificultat. Que la regidoria de benestar social, si no en conveni, amb supermercats disposats a repartir aliments que van a ser retirats perquè repartisquen de la població necessitada i de manera urgent dotant econòmicament la partida corresponent. També li diguem a la regidora que som sabedors de que n'hi ha gent que aquests aliments no es volen repartir, per el que siga, no entrarem en el fons de la qüestió, però també la Diputació té ara mateixa un conveni amb el Banc d'Aliments, al qual nosaltres podríem afegir i des de l'Ajuntament fer un servei que és necessari per a la població, com d'altra manera ha demostrat la societat civil que per la seva pròpia iniciativa l'està portant endavant. Nosaltres el que li demanem és que assumís aquesta responsabilitat i ja li dic, no tant en diners com signant ara mateix un conveni
o bé en els supermercats o bé en el Banc d'Aliments, que també posa a disposició la Diputació de València. Fer un pla d'aprofitament d'edificis municipals per tal d'acabar amb els arrendaments que tenim en el pressupost i que a hores d'ara són edificis que no pertanyen a l'Ajuntament. És una demanda que venim fent des de fa molt de temps, en companyia d'altres grups del Consistori, i que crec que és hora que afrontem. Tenim la venta de Sant Roc buida, tenim tres casals que estan morint-se d'asco sense que ningú els doni cap utilitat, la Casa de la Cultura encara està tancada, el Saló de Plens encara està tancat, se lliuraria el que és ara la Nau Jove. Vull dir, tindríem moltes possibilitats per a reubicar tots aquests serveis que ara ens costen diners i que podríem estalviar per ahir d'alguna manera. Reiterar la nostra petició ja del pressupost 2012 de que s'acabi la nova relació de llocs de treball de l'Ajuntament, que siga abans de final d'any i que tinguin el compromís d'incloure les conclusions, siguin les que siguin, que podem estalviar 200.000, 300.000, que no se pot estalviar res, però que se pot repartir equitativament el jornal en la massa salarial en funció de les tasques que té cadascú l'Ajuntament. Que la conclusió a la que arribi la relació de llocs de treball s'incloga en els pressupostos de 2014 que estan només a cap a l'estiu. I com a mesures complementàries proposem que l'auditoria del càlcul legítim s'incorpori també a la web municipal per tal que això ho conega el poble de Silla, que no ens paga la Generalitat i que ens costa que no ens pagui la Generalitat. Que s'obri la nova Casa de la Cultura i el Saló de Plens per al gaudi públic i per a un millor ubicament de les sessions plenàries. I en festes i cultura demanem reduir els dies de bous fent entrada i eixida només per un carrer i externalitzar la plaça de bous cas que es munti perquè el cost per a l'Ajuntament siga de 0 euros. I recuperar les activitats del 9 d'octubre que han estat paralitzades des de l'entrada del nou govern del Partit Popular per mesures d'austeritat, però que nosaltres pensem que no tots són diners i que se poden fer, ni que siga significatives, algun tipus d'activitat per a celebrar una data assenyalada per als valencians. Nosaltres li proposem, en el tema de l'esport, sí que volia complementar el que havia dit el senyor Valentín, recordar que nosaltres donarem suport a que s'aprovara la licitació del FEM definitiva, i sí que els demanarem que posaren 50.000 euros en el pressupost. Hem de reconèixer que els hem posat, els ho agraïm profundament per complir la seva paraula i nosaltres contents perquè això sigui així. El que diu el senyor Valentín és ampliar aquesta partida de 50.000 en 25.000 euros més, reduint els jornals i les assignacions que tenim la resta de membres de la corporació. Nosaltres proposem que tenen una partida que nosaltres no sabem ben bé a què se dedica, és la partida 222-9202, que es diu Servei de Comunicacions, Oficines Municipals, per 55.200 euros, que podrien aprofitar per alguna de les coses que els he dit abans, tot i que, com veuen, pràcticament no es proposa canviar partides, sinó la signatura de convenis, que excepte en el cas del pla d'ocupació, que sí que tindrien que aportar un terç del cost dels treballadors que es contrataren per les empreses, en la resta no ens suposaria una aportació dinerària. És més una voluntat política que no el fet de canviar unes partides per altres. Però així no hi tot. Jo no us proposo una quantitat exacta, però sí que es proposa que si tenen que tirar-li mà alguna cosa, li tirem mà a la partida que els ha anomenat. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Passem a preguntes. Bueno, para acabar, porque ya pregunten de todo, que Marcos explique un poco la modificación del presupuesto y ya hacen preguntas de tanto de las mociones como del presupuesto, si vos queréis ver. ¿Vale? Pues, Marcos. Gracias, señor alcalde. Buenas noches. Bueno, ja s'ha comentat, portem així per segona volta el pressupost. Nosaltres, com aquest equip de govern, sí que és de veres que el que ha intentat fer és evitar, sobretot, dos principals factors o dos principals temes més conflictius en els que s'han trobat en aquest pressupost, que era tindre que portar una refinanciació dels préstecs i demanar un préstec de legislatura. Per supost que per a nosaltres
mínima ya según la intención de portar, bueno, de refinanciar y ayudar, como decía Andrés, pues siempre a los bancos. Enteníem que en ese momento lo que estaban fent era analizar y ver quién es la situación de l'Ajuntamiento, no para este año 2013 en concreto, sino para un plan de a mig y llarg plaç, estem parlant de tres años. Entonces, al mateix temps que estem portant el pressupost, estem portant también el pla de sanejament. Per lo tanto, lo que sí que comentar es que hem vist que cap la posibilidad para que este año 2013 de eliminar lo que es la refinanciación de préstecs y al mateix temps solicitar ese préstec de legislatura. Així, esa partida, ese estalvi que hem aconseguit per aquesta part, ho hem tingut que portar per deixar de reconèixer una sèrie de factures que havien reconegut per valor de 332.000 euros. Aquestes són factures de proveïdors que han prestat el servici, proveïdors que pràcticament la totalitat són del municipi i del poble, que han prestat un servei a l'Ajuntament i que en aquests moments no tenen possibilitat de cobrar. La nostra intenció era en aquest moment incorporar-los a aquest pressupost perquè al llarg d'aquest any puguin anar cobrant. Sí que comentar que al mateix temps sí que per una part, ajudar aquests proveïdors, sí que estem garant el compromís de, vist que són proveïdors recurrents mensual, que mensualment estan fent un servici a l'Ajuntament, estem intentant pagar-los totes les factures que estan facturant des del 2012 i 2013 i, per almenys, aliviar el que és aquesta part d'ingressos que no estan obtenint per partides, per factures que estaven encara en el 2010-2011. Després hem fet un altre ajust en el subministrament de llum i així, diguem que hem aconseguit aquest pressupost del 2013 quadrar-lo. Aquest pressupost aconseguim tindre l'equilibrat, sí comentar-los que, com hem dit, portem també aquest pla de sanejament, i aquest pla de sanejament ja comentem que anem a tindre l'any que ve tindre que fer una sèrie de mesures importants per a poder quadrar aquest pressupost i per això anem a veure si tenim en la nova racionalització de llocs de treball que esperem que estiguin en un breu plaç de temps prou curt seguint renegociant tot el que són els contractes de subministrament que ens fan, contractes de serveis que donen a l'Ajuntament, analitzant i valorant tots aquests serveis que donen a l'Ajuntament, intentar ja incorporar-ho en aquest pla de sanejament i veure si d'ací uns mesos, en quan s'incorporem a la realització del pressupost del 2014, anem a donar-li realitat a aquest pressupost 2014. Nosaltres, com hem comentat, estem així equilibrant aquest pressupost, mantenim en aquestes dates, en aquestes partides, l'estabilitat pressupostària, mantenim la sostenibilitat financera i sí que comentar que, per supost que en les partides sí que voldríem incrementar, sobretot tot el que són els temes socials, tot el que són cultural, joventut, l'esport, dedicar partides per a persones que necessiten perquè estan en atur, però la realitat és la que hi ha. Nosaltres hem vist com aquest Ajuntament tenia en el 2009 un pressupost de 15.700.000 euros, 2010 tenia 14.300.000 euros i en aquest moment tenim per a gasto corrent, en aquest any 2013 tenim 11.377.000 euros. Per tant, n'hi ha una diferència substancial entre 3 i 4 milions d'euros que aquest Ajuntament té que ser realista. O sigui, hi ha que disminuir les despeses, no sols de capítols de personal, sinó que hi ha que treballar tots els capítols, que és el que entenem que estem fent. Per supost que s'ha parlat del tema de serveis impropis. El que estem aconseguint en aquest pressupost és no anem eliminant ningú servici impropi, pràcticament es mantenen aquests servicis impropis. Estem donant, sí que és de veres, que a partir des del capítol 4, on està tot el tema d'ajudes individuals, estan les beques d'estudis, beques de menjador, acció social, ponència d'esports, per supost que es podrien incrementar, però sí que és de veres que hi ha que disminuir per així
si hi ha que incrementar per algun, si hi ha que incrementar aquestes partides, per algun altre lloc n'hi ha que incrementar. Entonces, sí que dir-los que nosaltres en tot moment hem estat dispostos a rebre propostes seues. O sea, ja ho digueren comentar en l'altre dia, abans de la comissió, dos setmanes abans de la comissió, enviàrem el que era el document de pressupost en les partides que consideràvem que era convenient ficar en cada partida d'aquest pressupost. O sea, estem a guarda a qualsevol modificació i a qualsevol proposta seua. Per això sí que és de veres que ara, en aquests moments, en una segona presentació de pressupostos, pues bueno, sí que comentar-li ja al senyor Valentín que hi ha certes coses que, bueno, bueno, ara suposo que a veure si Manol li pot explicar, perquè hi ha certes coses que no hi ha manera de... no quadraríem el pressupost. Hi ha si partits de 100.000 euros que bueno, ara li comentarà la interventora que no hi ha oportunitat d'aconseguir aquests 100.000 euros. Després hi ha una altra sèrie de modificacions que fa, li comenta que tot el tema d'ingressos extraordinaris que es pogueren haver, i ja ho comenta, o sea, el tema d'ingressos del pressupost és un pressupost obert, o sea, qualsevol ingrés que es tinga que vindre d'ací uns mesos se pot incorporar al pressupost en la corresponent partida de despesa, però el tema, els ingressos estan completament oberts. Podem fer qualsevol modificació en el pressupost d'ingressos. Això, i bueno, sí que comentar, perquè bueno, de la proposta de coalició Compromís, pues sí que ja hem comentat, així, hi ha una sèrie de propostes, per a nosaltres sí que comentar que el tema de transparència, nosaltres seguim en el tema, és un tema que, bueno, que des del principi considerem que és fonamental, creguem que estem donant la màxima informació possible, o sea, i si bueno, el tema de publicacions trimestrals en la pàgina, pues no hi ha cap problema. El tema, a més, vostès saben que estem també incorporant o donant informació sobre la morositat, les factures que s'aproven cada setmanalment en totes les juntes de govern, després ho reben vostès, el tema de transferències que en fan de pagaments de proveïdors les tenen al seu abast, i bueno, jo crec que transparència, com vostè diu, pues, la màxima per la nostra part. Alguns temes, bueno, considerem que el mateix que en el tema de contractes, nosaltres, per supost que nosaltres tot el tema de contractes donar la màxima publicitat, o sea, no sols en els que són superiors a 18.000 euros, en inferiors a 18.000 euros, com vostè sap, també estem demanant tres factures, tres propostes de proveïdors. Respecte al tema de la web, sí que té a veure si que li puc comentar que hi ha una partida en la pàgina web, de pàgina web, i al mateix temps hem incrementat perquè hi ha una partida en el tema d'ADES. En el tema d'ADES hem incorporat una altra despesa per al manteniment d'aquesta proposta. I, bueno, tema de publicitat, pues sí que publicitat. Nosaltres, l'única publicitat que hem fet aquest any 2012, bueno, 2013, ha sigut el tema de la fira, com vostè ha dit. Nosaltres sempre buscant la menor despesa possible, buscant, no tenim ningú tracte especial en ningú mitjà de comunicació, busquem l'oferta més interessant per l'Ajuntament i allà on més expansió de la notícia puga tindre. Després, per anar ja a les modificacions que proposava vostè, respecte al tema de refinançament, hem comentat que llevaríem el tema de la refinanciació. Respecte al pla d'ocupació local, afegir-nos al programa de la Diputació de Generalitat, no, bueno, per supost que anem a afegir-nos, al mateix que el tema dels menjadors escolars, si hi ha alguna subvenció tant de la Diputació com de Generalitat, la nostra intenció incorporar-la a l'Ajuntament. I anem a fer el pla d'aprofitaments d'edificis municipals, també, vostè sap que tenim tres edificis actualment en arrendament, hem intentat veure
si algú d'ells podíem incorporar-lo en algú dels tres edificis cívics socials que hi ha. La veritat és que per les dimensions, tant el magatzem no cabia en ningú d'ells. Sí que hem intentat, si vull comentar-li, el tema de l'arxiu, sí que hem intentat en un d'ells podria incorporar el tema de l'arxiu, però hem parlat en el tècnic i es tractaria de veure, sí que ja estem mirant, de veure si existeixen subvencions per a dotar a aquest edifici, podríem fer-lo de la maquinària necessària per a l'arxiu, a implementar i posar l'arxiu. I el tema de la RPT, relació de llocs de treball, per supost, a veure si en un parell de mesos som capaços de tindre aquesta relació de llocs de treball i racionalitzar tot el que és el llocs de treball. I, li puc dir, pràcticament nosaltres el que proposa s'està fent i el que no, estem oberts a qualsevol modificació. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Antes de fer preguntes, a mi sí que m'agradaria, com bé ha dit Marcos, un poquet que explicara la interventora diversos punts de la moció d'Esquerra Unida perquè s'està comentant ella que no és possible. Entonces, que ho explique la interventora. Moltes gràcies. De la proposta de Esquerra Unida, jo tengo que hacer dos consideraciones. En concreto, lo que se establece en el punto segundo y en el cuarto. En el segundo se aludía que destinar los 78.630,89 en este caso a incrementar la partida de beques de menjador. Pues bien, ese importe, que era por una parte son los 40.000 de la liquidación al arzobispado, y eso ya forma parte ya se hizo en su día el DR en el ejercicio, ya no recuerdo si en el 2011 o 2012. Y entonces no se puede generar crédito con ese DR porque ya está en el correspondiente año. Y los 38.000, no se puede hacer todavía el DR porque estamos a expensas de lo que resuelva el tribunal. Como consecuencia de la declaración de lesividad, con lo que esas cantidades todavía no se pueden disponer. En todo caso, sí que habría que precisar que ese margen de gasto que da el cálculo de la regla de gasto, esos 100.000 a los que se alude en la parte expositiva, no quiere decir que tengamos que ese margen que podamos incrementar el gasto en esa cantidad, sí, porque en el Ayuntamiento de Silla tenemos dos límites, por una parte el propio de la cálculo de regla de gasto, pero por otra parte no hemos de olvidar que 1.700.000 no nos lo podemos gastar en gastos del ejercicio como consecuencia de la compensación de la participación en tributos del Estado, porque si incrementáramos ese gasto yo daría lugar a que esa diferencia de 1.700.000 tendríamos que ajustarla de otra manera. Y por otra parte, lo de la partida de las 627 que se hablaba de la dirección de obra y proyectos de obra, tampoco se puede quitar porque precisamente esa cantidad no es para gasto del ejercicio, esa es una OPA del Real Decreto 4/2012 y aparece desglosada en el anexo que les acompaña a las bases de ejecución. Cuando se tratan de las OPAs del Ayuntamiento, hay una que es precisamente esta partida y es por ese importe exacto. Con lo cual, tampoco no se podría disponer de ella porque se desequilibraría por la parte del 1.700.000. Son las... Vale. Yo sí que de todo lo que le ha dicho que no, señor Valentín, sí que puedo agarrar el compromiso de que en función de lo que diga la sentencia y esos 38.000 euros de la empresa, ja que els 40.000 euros ja estan pressupostats, el que legalment ens marqui des de l'àrea econòmica, sí que podem agarrar aquest compromís d'intentar destinar-los a fins socials, però de moment és un brindis al sol perquè no hi ha una sentència que digui res d'aquests 38.000 euros. Alguna pregunta respecte a les tres propostes? Sí, senyor Vicenç Arbosa. Ah, bueno... Senyor Vicent, Andrés Vicent. Sí, gràcies. Vaig a dirigir dues preguntes, principalment per a Valentí Mateus, el portaveu d'Esquerra Unida. Quan vostè es refereix
a retribucions per personal eventual, m'agradaria que m'especificara a què es refereix quan diu personal eventual. Per a començar, i quan diu no muntar la plaça de bous, què vol dir? No muntar la plaça de bous i no fer bous, o no muntar només la plaça de bous i acollir-se a la proposta que fa el portaveu del bloc? Evidentment, ara en la meva intervenció faig preguntes perquè vostè especifica unes quantitats i nosaltres estem en la línia de quan fem propostes especifiquem directament quantitats, no disparem propostes en el que pensem que és ambigüetat, demanar per demanar, sense dir d'on n'hi ha que traure i no n'hi ha que traure. No obstant, quan vostè me resolga les dues preguntes faré la meva intervenció. Molt bé, gràcies, senyor Valentín. Sí, nosotros en el primer punto, cuando planteamos una reducción del 100% de lo que sería de todos los concejales, en ese bloque estamos incluyendo también el personal de confianza que el propio equipo de gobierno pueda tener. Entonces, empezamos por nosotros mismos, luego estarían incluidos también lo que sería la parte del equipo de gobierno que pueda estar liberado y luego también el personal de confianza con el que ellos puedan contar. Ese sería el primer punto. Luego, nosotros, con respecto a exigir los 78.000 euros, entendíamos que podía ser dudoso los 40.000, pero claro, también hace tres semanas era imprescindible. Ah, bueno, pero de paso, bueno, vale, perdona. Y la otra que me has preguntado era lo de la Plaza de Toros. Si te referías sí, solo a eliminar los toros radicalmente o simplemente no. Nosotros, montar la plaza de toros. Vamos a ver, cuando ese debate se tuvo dentro de nuestro colectivo y analizábamos lo que fueron los costes, el desglose del detalle del ejercicio del 2012, veíamos que el coste aproximado de lo que podía ser la Plaza de Toros podía estar en torno a los 20.000 euros. Por tanto, nosotros entendemos que es el coste principal que se produce en lo que era el programa de fiestas que se venía haciendo en el ejercicio 2012 y 2011, y lo que sí poníamos como un requisito de mínimos el tema de que el ayuntamiento no tenga que poner ni un euro en lo que era el montaje de la Plaza de Toros. Luego, el debate de 4 o 8 días, pues evidentemente se puede tener, pero no es el problema fundamental en cuanto a nivel económico. Yo creo que a lo mejor estaríamos ya en otro debate, pero no en el debate económico. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna? Ah, sí, señor Vicente Zaragoza. Muchas gracias, señor alcalde. Más que una pregunta, es un prec. Inclús jo m'atreviria a dir que és una esmena a la moció que vostè presenta, senyor Valentín, i si li pareix correcte, l'esmenem així entre tots. Perquè estic mirant que les mocions que han portat així el Coalició Compromís i Esquerra Unida no estan mal. Jo les tenim mirant, la d'Esquerra Unida l'acaba de veure ara, la de Compromís, la vist i la veritat, està molt bé, la recolzarem per supost, però no deixa ser una mera declaració d'intencions i de principis, perquè més que menys diu coses que tots volem, i després ja entrarem en el tema de la bolsa del treball, perquè farà falta que ens diguin d'on volen que traga més diners, que això és molt important, i d'on anem a ficar-li més diners per a la partida de serveis socials, etc. Però no és aquesta la pregunta ni l'esmena que jo volia fer. El que jo vull és esmenar sobre l'esmena aquesta que diu reducir en un 10% les assignacions. He vist que això han fet un càlcul vostès, Esquerra Unida, que són uns 25.000 euros afegits als 50.000 que n'hi ha en la partida de pressupostos d'esport, són 75. Nosaltres sap que tenim una espina clavada en el que és el tema d'esports i nosaltres no anàvem a entrar ni a debatir aquests pressupostos i no ficàvem els 100.000 euros que l'any passat n'hi havia. Per tant, l'esmena que jo li faig és que augmentem la reducció al 20%, que reduïm 50.000 euros i que li sumem a la partida. Per tant, seria, en lloc de rebaixar el 10% a les assignacions que ens donen a vosaltres, a el que és aquest consistori, al personal de confiança, als regidors, etc., que se ens lleve un 20% i que en lloc de 25 ne recaudem 50.000 i que el passem a l'esport. Perquè estic mirant que avui segurament s'aprova el que és aquests pressupostos, mirant quines són les mocions que han portat tant vostè com Esquerra Unida,
Entonces, le haría el favor de que ficara esos dineros ahí, que será la única forma que seguramente arribaremos a donarlos como a mínimo lo que el año pasado los donaren. Y no hay xira del presupuesto ni hay xira del ciudadano, sino que hay xira de todos nosotros, que estemos así, y del personal de confianza y de regidores. Muchas gracias, por favor. Le agradaría que fuera en la seva esmena. Molt bé, moltes gràcies. Alguna pregunta més? Passem a intervencions. Senyor Valentín. Sí. En la comisión del jueves, la verdad que nos llevamos una sorpresa, porque creíamos que por parte del equipo de gobierno se nos iba a dar esa información que veníamos solicitando a lo largo de estas semanas, y era el detalle de saber exactamente cómo se iba a gastar el dinero de este presupuesto para el programa de fiestas. Para nosotros fue una sorpresa que la contestación fuese decirnos que hasta el 7 de agosto sí que el equipo de gobierno tenía claro el programa, pero que a partir del 7 de agosto todavía estaba abierto y, por tanto, no se podía dar información concreta de cómo se iban a programar las fiestas de nuestro municipio. Nosotros no salíamos de nuestra sorpresa y, a partir de ese momento, lo único que hicimos fue pasar a un segundo plano, en el sentido de escuchar las diferentes propuestas que por parte del equipo de gobierno se venían haciendo. Y nosotros, a continuación, pues bueno, lo que sí que teníamos claro, que queríamos venir al Pleno con unas propuestas concretas que a lo mejor no podían o no iban a satisfacer el 100% de lo que a nosotros nos gustaría o entenderíamos que debía ser el presupuesto del 2013, pero sí que entendíamos que había un listón que entendíamos como mínimo por el cual este ayuntamiento no debería de pasar, y era que las partidas, tal y como se habían presupuestado en el anterior ejercicio, se mantuviesen o, por lo menos, se aproximasen. Para nosotros era importante todo el tema de las partidas que hacían referencia a ayuda social y también las referentes a las escuelas deportivas. También, en las circunstancias en las que estábamos, nosotros creíamos que los políticos tenemos que dar un paso hacia adelante y dar ejemplo en los recortes que la sociedad viene padeciendo continuamente, y es por lo que planteamos que se tenía que plantear un ejemplo por parte del equipo gobierno de un recorte generalizado del 10%. Nosotros planteábamos el 10% simplemente porque era el mismo baremo que los funcionarios, tanto de la administración local, autonómica o estatal, tuvieron que padecer con el recorte en su sueldo o en sus retribuciones mensuales, y fue en torno a un valor medio del 10%. Por eso nosotros entendíamos que era un valor aceptable, porque sí que es cierto que lo que eran las retribuciones o las percepciones que se habían podido venir produciendo a lo largo de estos meses, en estos dos años, pues no se habían visto afectadas por ese 10%. Y, a partir de ahí, nosotros estábamos planteando otra serie de propuestas en las que, haciendo un estudio de detalle, entendíamos que este ayuntamiento podía obtener determinados ingresos y, principalmente, destinarlos a aquellos que más lo necesitan o aquellos en los que continuamente… Es que es un poco molesto estar interviniendo y que… Entonces, el compromiso con aquellas personas con las que continuamente se ha venido dando por parte del ayuntamiento un apoyo a la situación que viene padeciendo, como puede ser el Centro Ocupacional del Tola. Y hay cosas que no es cuestión de dinero, sino muchas veces cuestión de gesto y de compromiso político, pero también traducido en hechos reales en el propio presupuesto. Y luego, también entendíamos que en el afán de esa transparencia, que nosotros creo que es generalizado, no creo que sea solamente de la oposición, sino también me creo que por parte del equipo de gobierno participa de ello, es que la oposición también participe de los órganos principales donde se toman las decisiones. Porque podemos venir aquí una vez al mes, aproximadamente,
debatir los principales puntos, discutir o decir o reclamar aquellos problemas que realmente padecen nuestros vecinos, pero las decisiones del día a día, las decisiones que se toman por parte de este ayuntamiento, el 80% no vienen a este pleno, sino que se toman bien mediante decretos o se toman en la Junta de Gobierno. Y no sería el primer ayuntamiento donde una Junta de Gobierno se le da participación a la oposición. Y mira por dónde hay veces que se le ha dado incluso por parte de gobiernos que gobernaban en mayoría suficiente sin tener esa necesidad. Pues mire por dónde, este es un gobierno que está en minoría y debería de intentar hacer partícipe a la oposición dentro de la Junta de Gobierno, que yo considero que realmente es un órgano básico de decisiones de este ayuntamiento. Por tanto, nosotros con esta propuesta recogemos el guante que en su día dijimos que este equipo de gobierno había hecho, que era no producir ningún despido y no producir ningún recorte en servicios en cuanto a aquel que era prestado por funcionarios o por personal laboral de este ayuntamiento, pero también decíamos que el presupuesto lo formaba parte otro 40% o otro 30% sobre el que nosotros queríamos decidir y queríamos proponer cosas que entendíamos básicas. Por tanto, eso es lo que nosotros hemos recogido, esa propuesta, y nos gustaría que los 5 puntos que planteamos como acuerdos sean recogidos en su totalidad. Señor Melero. Sí, nosaltres hem llegit abans les propostes que fem. He sentit dir que són declaracions d'intencions, però n'hi ha més que declaració d'intencions. Són mesures de molt de calat que canvien la relació de la institució amb el ciutadà, que canvien la relació del govern amb l'oposició i que inclouen tota una sèrie de mesures per a millorar la participació ciutadana, la transparència i la responsabilitat social, ètica i mediambiental de totes aquelles persones i empreses que hagin de contractar amb l'administració pública. Sí que és de veres que nosaltres hem fet, buscant el que hi ha disponible en altres administracions, en temes de subvencions, ajudes, etcètera, etcètera, tot allò que pensàvem que podia ser positiu per al poble. De fet, si recorden, el ple passat nosaltres vam votar en contra i vam votar en contra per tota una sèrie de qüestions. La primera, i si ho recorden bé, farem la pregunta de quins eren els interessos que anava a costar-nos el pla de refinançament, perquè no eren capaç de trobar-los per ningú lloc en el pressupost. Se'ns va contestar que 939.000 euros, si no recorde malament, en una primera estimació, però parlant en la comissió informativa se'ns va informar que la cosa podia ser molt més greu. No sé de quan més greu, però estàvem parlant de molt més greu. És a dir, que un refinançament d'aquestes característiques era una línia roja per a nosaltres. Una línia roja que hem proposat, que se tenia que llevar, i abans que ni tan siquiera se discutira així, el propi govern pensa que ha recapacitat o ha fet els seus números i ha considerat que no era un bon negoci demanar fer aquest refinançament per el preu que li anava a costar a aquest poble. I això era una de les raons. La segona raó era manca de temps. Doncs ara ja hem tingut temps, ara ja hem fet les nostres propostes, ara ja estem en disposició de discutir els pressupostos. La tercera raó, nosaltres consideràvem que no afrontava de manera decidida els dos problemes fonamentals que té ara mateixa el poble de Silla. La manca de treball i els problemes pel que estan travessant algunes persones del nostre poble i que des de l'Ajuntament no estem afrontant-los de manera decidida com a administració pública. O per almenys així no ho veiem nosaltres. Què hem proposat en aquests dos temes? Doncs signar dos convenis. I preguntava el senyor Saragossà del PSOE que donen a beneficiar els diners del Pla Local d'Empleament. Jo he proposat una partida per a reduir-la. El conveni que se pot signar en la Diputació és un conveni tripartit on, si no m'equivoque, se li pagarien al voltant de 1.000 euros a un treballador, dels quals només 300 anirien a càrrec de l'Ajuntament. Els altres 600 anirien a càrrec, 300 de la Diputació de València, 300
de la Generalitat Valenciana. Amb la qual cosa, fent uns números ràpids, si contratarem, ojalà, 100 persones, pues multipliqueu vostè 100 per 300, i això seria el cost per a l'Ajuntament. D'on podíem traure-los? Jo he proposat una partida. Li he proposat la 222-9202 de Servei de Comunicacions, que està dotada de 56.000, i en aquest cas ens en farien falta 30.000 per a poder col·locar-se en persones, que no serà el cas, malauradament, perquè les empreses ni pràcticament regalant-les diners estan contratant a ningú. Però bé, per nosaltres que no quede, per almenys la voluntat política que quede expressada i que quede manifesta en els pressupostos municipals. Després sí que és de veres que fem tota una altra sèrie de propostes que s'han d'assumir per part del consistori. A ningú li obliga, perquè la llei no obliga a fer el que nosaltres demanem així, ni en els contractes menors ni en els contractes de més de 250.000 euros. No ens obliga a ningú, ni al govern menys. És un compromís polític i és una manera de fer que per a nosaltres té que regir el dia a dia de l'administració pública. I finalment demanem coses que no costen diners, al contrari, que estalvien diners. Què demanem? L'any passat, i nosaltres en això no som sospitosos de ser demagogos, perquè no ho hem posat així per a pressionar-los a vostès en aprovar-los o deixar d'aprovar-los el pressupost, és una demanda que l'any passat fèrem en juny i el pressupost ja estava aprovat. Per tant, nosaltres no ho fem per dir, bueno, tenim una excusa per no votar-los a vostès a favor del pressupost. No és això, és una demanda que nosaltres fèrem en el seu dia i que mantenim. I no volem parlar ni de 4, ni de 5, ni de 6, ni de 7. Volem que se minimitzi al màxim el cost dels bous. Vostès al·leguen que els bous són un bé econòmic per al poble, cosa que jo no dubte, perquè durant aquests dies hi ha moviment econòmic, la gent ix, va i ve, gasta diners i conforme està l'assumpte, doncs tampoc és qüestió d'anar llevant-ho tot. Nosaltres li fem la proposta que li costi el menys possible i que atenga primer el treball, el benestar i després la festa. I l'altra proposta és que si ha de muntar la plaça de bous, que nosaltres tampoc ens neguem a que munti la plaça de bous, que facin com en altres pobles. Això que no estem inventant la pólvora. En altres pobles són les pròpies penyes taurines les que fan els seus comptes i són les que se fan càrrec del cost de la plaça de bous, o potser estem parlant de la meitat del cost o vostès veuran. Això és una cosa que vostès són els responsables de fer-ho i han de prendre una determinació. I la resta són coses que ja ha parlat el senyor Marco. Mirem a veure els edificis. El que no podem tindre són edificis municipals buits, morint-se d'asco, ples de pedres i cristals i tindre lloguers. Vull dir, això, encara que sigui ni que per una raó estètica, ja no tant per una raó de lo que mos pugui costar, que tampoc s'arruïnarem, però no mos vindria mal això 100.000 eurets o el que gastem en arrendaments a l'any, doncs per una raó estètica no podem mantindre lloguers i edificis municipals totalment buits. I respecte de les propostes que fa el senyor Valentín, nosaltres el nostre compromís amb l'esport ja el tinguérem, vull dir, ja l'assumirem, vostès l'han complit, ho diem abans, 50.000 euros. A mi no em fa por baixar-me el 10% el que se me paga des de l'Ajuntament, tant és que no em fa por que fa un rato que ara estan pagant vostès, però feia un rato que no pagaven i se'n deuen uns quants de besos. Vull dir que això no és una cosa per la que faré ni sang ni guerra. Si s'entrau en 25.000 i se poden posar per l'esport, per mi bé, jo li votaré a favor el 10%, senyor Valentín, i els 50.000 que nosaltres amb el nostre compromís varen traure, considerem que tal i conforme estan les coses és suficient. I respecte de la proposta que vostè fa del centre ocupacional, també estem a favor, i d'on trau els diners, doncs bé, no sé exactament aquesta partida que és, si fa falta tindre-la, si no fa falta tindre-la, exactament igual que la que proposo jo. Si entre les dues se poguera traure només una, el valor d'una, doncs jo me donaria per satisfet per a fer front a, sobretot a la que vostè demana del TOLA i a la que demana i a el que demanaré jo del pla d'ocupació. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Navarro. 14 dies després, de nou tractem el tema de pressupostos. Fa dues setmanes teníem estos i fa avui debatim estos.
¿Qué diferencia hay entre los dos tomos? Un bot. Esa es la diferencia que tenía. Los llibres que tenemos damunt de la taula son iguales, exactamente igual. La diferencia es un bot. Un bot y la tranquilidad que vosotros seguramente ya tienen. Y en esa tranquilidad estem avui así, en este plenario. Porque un gobierno en minoría que fa dos semanas se le rebucha porque mai la hagueren aprobat, mai ningún partido político de este pueblo le podría haber explicado al nuestro municipio que anava a endeudarse en el bot de qualsevol en vora un millón de euros. 935.355 euros. Era lo que aparecía. Y por lo tanto, como eso era un imposible, pues tenía que tornar al plenario. ¿Y vosotros qué es lo que han fet? Pues llevé más eso. Dos semanas después, llevé más eso, que era imposible, porque lo del préstamo de legislatura ya lo tienen vosotros para el próximo plenario, en 175.000, 5.000 euros menos, pero en 175.000. Por lo tanto, la abstención de un grupo o la votación a favor de un grupo ya suposa para vosotros la aprobación del mateix presupuesto y del mateix compromiso de préstec de legislatura. Di al regidor de Hisenda que es lo que ya, y por lo tanto, a partir de lo que ya, es lo que se puede hacer. En lo que ya, vosotros fa uns quants plenaris darrere, que es lo mateix que ya avui, votarem a favor o votarem vostès a favor de la adquisición y de la expropiación de la Casa del Figuero. Claro, sense un duro, damunt de la taula, vostès, en lo que ya, y algún grupo més de esta casa, vota a favor de esa expropiación. Y no tenemos cap duro, cap euro, per este poli. Y ya veremos la broma cuántos diners es costa. Y si se tindre cap euro, vostès han fet una incorporación de partides de l'any passat y del altre any, de l'any passat, per valor de 100.000 euros per a l'adquisició de la Casa del Figuero, que costarà, lògicament, com a partida i com a crèdit, aunque no tinguem un euro, d'ahí de 100.000 euros. Per tant, n'hi ha per a lo que n'hi ha o n'hi ha per a lo que vostès decidissin que n'hi ha. I és veritat que partim d'esa mateixa frase, hi ha lo que n'hi ha, després ve a què se dedica lo que hi ha. I vostès dediquen lo que hi ha zero a serveis socials, retallen cultura, retallen educació i 4.000 euros a la borsa d'ocupació. Això és el que diuen vostès, això són els números. I han canviat algun número de dues setmanes així? No. Per què? Doncs perquè segurament, políticament, no han tingut la pressió per a poder fer-lo. A nosaltres ens preguntava la periodista fa dos setmanes, quan li votàrem en contra, que quina era la partida o quina era el que se podia canviar per part dels verds en aquest pressupost. Nosaltres li diguem que li pegaríem foc al pressupost, que aquest pressupost hauria de tornar a fer-lo des de zero, directament. Perquè responia a lo que era la casa, però no responia als veïns del nostre poble. I continuem pensant exactament el mateix perquè és el mateix. Exactament el mateix pressupost. El dit, senyor Marcos, acabava en que hi ha el que hi ha, però el que queda de lo que hi hagi és el que dedicarem a la festa. I vostès a la festa no dediquen el que queda, sinó que aparten una partida i la dediquen a la festa. És curiós que d'ací a quatre dies, quan acuda famílies a demanar a serveis socials les partides que vostès han col·locat, 0 euros, ajudes no periòdiques, ajudes a medicaments, la resposta és que no hi ha crèdit, no hi ha un euro perquè és el que hi ha. Però després li donaran vostès un ciri, una vela, perquè vagi a la processó, perquè per això sí n'hi ha diners en aquestes partides, perquè rese i li demani a algú que a veure si té sort. Són símptomes, són símptomes. I, per tant, si no una partida per a Siris, què menys que hi hagi una partida per a qüestions de beneficència pura, de beneficència pura en la que vostès la deixen a zero. És veritat que tenen sort. En el plenari de pressupostos anterior tingueren sort en que alguns partits, entre ells nosaltres, s'estingueren. I la promesa de quina?
Fa 18 mesos, 18 mesos, vostès apostaren i nosaltres s'estingueren en uns pressupostos perquè anaven a fer la reordenació de lloc de treball en esta casa. I, en conseqüència, perquè la partida de complement específic detectàrem en aquest plenari, nosaltres detectàrem que estava per damunt, a partir dels informes de la casa, de més de 300.000 euros. Han passat 18 mesos. 18. Tot l'any 2012 i mig del 2013. I estem igual. Compromís per a què? Per a res. D'aquesta partida, vostès tenien que dedicar una part a la bossa d'ocupació. Quina? Zero. Han dedicat. Per tant, el compromís amb vostès no és d'un dia per a un altre. És que han passat 18 mesos i aquella abstenció no ha servit absolutament per a res. Per a que 18 mesos després vostès tornen a aquest plenari en la mateixa, en un complement específic de més de 300.000 euros i sense una bossa d'ocupació. I no és que vostès no hagin tirat a ningú o despedit a ningú o acomiadat a ningú. És que no han pogut. Vostès ho han intentat, però no han pogut. Per tant, els despidos no és una qüestió de gràcia del govern. És una qüestió que políticament en aquest plenari no se'ls va a permetre. Políticament. I després vostès podran fer a partir de la Junta de Govern o decisió d'alcaldia allò que vulguin. Però després el plenari també té responsabilitats en tot això. Nosaltres m'està mirant, i ara continuarem en el pressupost, les propostes que hi ha. I és veritat que vostès les deixen molt barates. Si això suposa per Esquerra Unida aprovar o abstindre els pressupostos, nosaltres la votarem que no. Si això suposa per al bloc abstindre o votar a favor dels pressupostos, nosaltres la votarem que no, perquè nosaltres votarem en contra dels pressupostos. I, per tant, no entrarem en ningun diàleg mediàtic per a recolzar unes propostes que després tindrem que rebutjar en una aprovació plenària, en una aprovació completa del pressupost municipal. La d'Esquerra Unida, és veritat, nosaltres havíem detectat una part que era l'última. Estem d'acord amb moltes de les propostes i, lògicament, les partides que estan buides ja les denunciarem en el plenari passat, inclús algunes d'elles, d'ambes propostes, nosaltres parlàvem, calculàvem la reducció en 30.000 euros dels grups polítics i personal, calculàvem inclús la persona de confiança, calculàvem el complement específic i totes aquestes coses. I plantejàvem que per què no s'obrien els menjadors escolars o algun menjador escolar del nostre poble en el temps de vacances. Tot això estava plantejat del plenari anterior. Per tant, se sumaríem, sense cap problema, se sumaríem. Però una volta que li plantegen a vostè la contestació de la intervenció, nosaltres hem detectat que la factura o la proposta de la direcció d'obres ja està pagada. És que això ja està pagada. Se paga en el pla de pago a proveedors i, per tant, ja està pagada. Ahí s'inclou, tindríem que incloure una altra perquè els números es quadraren i ja està. Però aquesta l'ha vingut bé perquè quadre i ja està. Per tant, ja està pagat i, per tant, no podríem tocar. L'altre dels 40.000 està el dubte, nosaltres també el teníem, i la resta coincidim, sense problemes. Però, clar, si el preu són canviar dos partides de 30.000 euros per aprovar un pressupost en el qual nosaltres el pegaríem foc, perquè no respon al nostre punt de vista, a l'interès del nostre veïnat, doncs, lògicament, no la recolzarem. Si vostè va recolzar després el pressupost. I en la proposta de compromís, el que nosaltres sí que veiem clarament és una declaració de principis. Principis en els quals hi ha alguns punts concrets de partides, alguns, en veritat, les crítiques que li fèiem a vostè, però tot se queda en la intencionalitat en la qual nosaltres no se la discutim al compromís que no governa, però sí se la discutim a vostès perquè en els compromisos que hem arribat amb vostès fa un any i mig en un plenari de pressupostos no s'ha complit. Les dues bàsiques que eren les que tenien. Per tant, crear compromisos en l'aire suposa crear compromisos de paraules, de textos, d'aposta política, però el pressupost real, les comptes reals, són aquestes. Estos són els principis polítics al qual hem d'atendre, però el que avui estarem aprovant és que la partida de serveis socials és zero, que l'educació s'ha retallat, que la de cultura s'ha retallat i que la de bolsa d'ocupació és de 4.000 euros. Per tant, nosaltres, lògicament, si això suposa
l'abstenció per recolzar-los a vostès, nosaltres li votarem que no. I lògicament no entrarem en qui és lluita més per els veïns. Nosaltres és l'últim, no tenim pegues, és l'últim. El que sí li demanem és que els 50.000 euros que diu ahir la partida que va a entitats esportives no li costi el sou ni el despido a ningú treballador de la neteja. Perquè no podem vestir sants desvestint uns altres. I per tant, si l'aposta que vostès lleven i porten és en aquesta proposta de reducció de preus en contractes vigents, un d'ells és se pretende renegociar el contracte de recollida de residus sòlids urbans i de limpieza. Que aquests 50.000 euros no salgan de los despidos de ningú treballador o del 20% de rebaja en sueldos míseros que ya tienen de 600 euros de esos trabajadores. Que salga de otros sitios, de sueldos más altos y de otros gastos seguramente más inútiles. Por lo tanto, está muy bien dotar las partidas, pero sepamos también de dónde nos pueden venir. Que no sea a costa de sueldos de trabajadores con salarios míseros o a costa incluso, lo que sería peor, de despidos. ¿Qué ha cambiado del presupuesto de hace dos semanas? Mire, lo que no entendemos es, hace un año, por estas fechas, ustedes estaban en prensa debatiendo y les obligaban a debatir si vacas sí o vacas no, ahora lo de las vacas últimamente está muy de moda, vacas sí o vacas no, y ustedes contestaban que irían en función las fiestas de la reducción del 50% o no de la retención del Estado. Si el Estado retenía el 50%, pues lógicamente las fiestas iban a resentir, las vacas seguramente peligraban y todas estas cosas. Es curioso que todo ese discurso maravilloso de decirle al pueblo que estaban muy mal, la conclusión es que el Estado reduce el 50% y ustedes hacen las vacas. No hay ningún problema. Es curioso que desde hace cuatro meses ustedes vienen en negociaciones con los trabajadores de la casa. Entre unas cosas y otras es que puede haber despidos o rebaja de sueldos o traslado de pagas en diferido a otras épocas de año o a otros años porque no hay presupuesto y no da de sí. Además, hemos de hacer una refinanciación porque si no, además, esto es un desastre económico y no damos y salimos en presa un día sí y otro no, dando lástima también porque económicamente estamos fatal y hay que refinanciar, si no, no nos salvamos. Y además, para rematarlo, es que además tenemos que pedir un préstamo de legislatura de 180.000 euros para poder salir adelante. Es decir, que tenemos que rebajar el sueldo a los trabajadores o trasladarle la paga o ofrecer algún despido, hacer la refinanciación y hacer el préstamo de legislatura. Resulta que hoy ni hemos bajado el sueldo a los trabajadores, ni se han despedido, ni se ha prorrogado la paga, ni pedimos la refinanciación del crédito ni el préstamo de legislatura. Y les cuadran a ustedes las cifras. ¿Cómo marean al personal de esta manera o cómo esconden la cabeza debajo de la tierra para no ver la problemática real que hay y hacer frente? Porque nosotros a estos presupuestos, o ustedes meten el lío en todas las casas y luego no saben cómo salir, porque hace cuatro días no podíamos si no había una refinanciación, no podíamos si no había 180.000, hoy se quita todo eso y seguimos vivos. No pasa absolutamente nada. En meses están contentos, ¿eh? Porque van a sacarlos adelante. Si no ha cambiado nada, ¿dónde estaba la pega de todos estos cuatro meses? O han mantenido a los trabajadores en un AI sin necesidad, o están manteniendo a los vecinos en un AI sin necesidad, o ustedes cuando les interesa sacan dinero de donde quieren y cuando quieren no sacan dinero de donde no quieren. Porque es curioso que ahora el presupuesto se quede con cerca de 300.000 euros menos y no pase absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Y de repente hay 300.000 euros menos en el presupuesto. De verdad que es imposible. Salvo que ustedes lo que han hecho es algo muy sencillo. Quito la refinanciación, quito el préstamo, quito las facturas. Ahora mismo este ayuntamiento tiene 334.000 euros en facturas en un cajón. Esa es la diferencia del presupuesto de hace dos semanas al presupuesto de este. Ustedes hoy acaban de esconder públicamente 334.000 euros, después le diremos la cifra exacta, bueno, la tendrán ustedes mejor que yo, claro, pero 334.000 euros en facturas
que de repente habían sacado del cajón, que no existían, las habían traído al pleno, que no existían, le habían puesto nombre y apellidos, y otra vez las vuelven a esconder en el cajón, porque ni formaban parte del remanente de tesorería negativo y eran facturas que no estaban, lógicamente, contabilizadas. Luego, ¿qué es lo que ustedes están aprobando hoy? ¿Esconder 334.000 euros en facturas? Es como el presupuesto de los niños, deberá de ser, que se tapan los ojos y ya no hay nadie. Ustedes hoy se tapan los ojos y han desaparecido las facturas. Se tapan los ojos y han desaparecido los 2.735 parados del municipio. Se tapan los ojos y desaparecen las partidas de servicios sociales. Porque hoy sí aprobamos el presupuesto, pero nos tapamos los ojos. Lógicamente, cuando nosotros se retiraba el presupuesto, era, y se lo planteábamos la vez anterior, era porque esperábamos transparencia, no venir aquí y decir que hay transparencia. Para la gente, para decirle que hay transparencia, hay que traerla encima de la mesa y decir cuánto se debe en este ayuntamiento, de verdad. ¿Cuántas facturas hay en el cajón? De verdad. ¿Cuánto dinero está encima de la mesa reconocido? De verdad. ¿Y a partir de qué propuesta política tienen ustedes, o podemos tener los demás, para sacar este pueblo adelante? Pero esconder las facturas debajo del cajón, sacarlas cuando a ustedes les interesen. Ahora no, porque lo necesito el voto, pero siguen estando ahí. Con este presupuesto nosotros le presentaremos una alegación al mismo. Ya se lo dijimos anteriormente, en la comisión informativa tratamos de volver a explicarlo y seguimos sin entenderlo porque quien nos lo tiene que explicar tampoco entiende que con el 1.770.000 euros del plan de pago a proveedores se pueda pagar 239.000 de remanente de tesorería negativo del año 2012. No se entiende, tampoco. Porque la cuenta de aquí lo que estamos haciendo es lo que ustedes hicieron hace año y medio en este plenario. Este municipio tenía, este plenario tenía, este pueblo, un remanente de tesorería negativo, lo arrastraba de más de 1.200.000 euros. Y ustedes aquella noche, en diciembre, antes de aprobar los presupuestos, se lo cargaron. Nosotros lo denunciamos con billetes de Monopoly, artificialmente, con arquitectura financiera, sin un euro encima de la mesa. Cuatro días después, el Real Decreto les obliga a ustedes a sacar facturas. Y es curioso. Sacan el 1.800.000 del remanente de tesorería negativo de 2011 y le meten también el 1.200.000 que teóricamente no existía, de 2010, que ustedes habían dejado a cero, más otro millón de euros en facturas que no estaban reconocidas. Esos son los 4 millones de euros del plan de pago a proveedores. Porque en el mismo escrito que hace la interventora, y que nosotros, lógicamente, nos expresamos más mal, está clarito. El 1.770.000 va para los intereses, 300 y pico mil. Para las facturas que estamos reconociendo en esas OPAs, 227.000. Y para remanente de tesorería negativo, de facturas consolidadas y reconocidas en aquella época, 2011. No de 2012, porque si no lo que estamos haciendo es eliminar remanentes de tesorería negativo de 2012 con partidas económicas de 2011. Estamos haciendo lo mismo que se hizo hace 2 años, decir que no debemos un duro cuando teníamos 1.200.000 facturas sin pagar, 200.000 euros sin pagar. Estamos haciendo la misma arquitectura financiera. Nosotros le presentaremos una alegación a esa parte. ¿Por qué? Porque si queremos ser corresponsables, y a nosotros no nos importa levantar la mano cuando toque, es porque queremos ser corresponsables en todo. Cuando levantamos nosotros la mano para mantener el IBI frente a otros partidos políticos que luego además nos criticaban, porque manteníamos el IBI, no era para pagar intereses, no era para pagar a proveedores, era para vida también de los ciudadanos de nuestro pueblo. Y en ese mantenimiento del IBI, que nosotros le levantábamos la mano y se lo manteníamos a ustedes, había cerca de 350.000 euros de los ciudadanos de este pueblo, que no reciben nada a cambio. Recortes en servicios sociales, cero,
recortes en educación, recortes en cultura y recortes en la bolsa de trabajo. Nosotros no le levantamos la mano para mantener el IBI, para que encima reciban recortes y cero en otras partidas. Por lo tanto, no podemos apoyar un presupuesto donde nosotros apoyamos una subida para que después los vecinos encima recorten ustedes más. Es imposible mantener esa partida. Y no podemos apoyar un presupuesto donde el 3% del presupuesto sale de multar a los vecinos. Si los vecinos fueran buenos a partir de hoy, este presupuesto se encontraría con cerca de 300.000 euros menos. Ustedes basan el 3% del presupuesto en multar a los vecinos de nuestro pueblo. La línea seguramente pedagógica y educativa por la que tiene que ir este Gobierno no es recaudar el 3% del presupuesto, sino seguramente educar a los ciudadanos para que no haya que ponerles esas multas. Pero no, es que la base de un presupuesto está en cerca de 300.000 euros. Por lo tanto, nosotros no apoyaremos este presupuesto. Molt bé, moltes gràcies, senyor Andrés. Sí, gràcies. És difícil d'entendre, no?, que vengan propostes dos anys després de que Espanya 2000 ja les presentara en su programa electoral, que se plantara en el minuto número uno en alcaldía y en la regidoría de Hacienda y presentara dos paquetes de medidas, los cuales implicaban el plan de ajuste e implicaban propuestas que hacen ahora sendos partidos de la oposición en minoría, Izquierda Unida y Bloc Compromís. Es de alucine. Porque cuando ustedes hacen estas propuestas, entiendo que están totalmente de acuerdo en esto que decía ahora el compañero de los Verdes. Están de acuerdo en que el equipo de gobierno cobre 200.000 euros en multas. Están de acuerdo en que el equipo de gobierno recaude 1.200.000 más en impuestos a nuestros vecinos, IBI, puesto de circulación, IAE, y están de acuerdo en que se cobren 91.000 euros más en intereses a los impuestos, a lo que hemos presentado una moción que si actuamos con fluidez podremos llegar a ella y podremos aprobarla. Una moción que presenta España 2000 para que el periodo voluntario de pago de impuestos se prolongue para no tener que pagar casi obligatoriamente los intereses. Cuando ustedes presentan estas propuestas, entendemos que están de acuerdo en todo esto, porque lo que ustedes piden aquí, pues ya lo llevaba España 2000 en su programa electoral y que cumplió el equipo de gobierno. No un 10% de reducción de sueldo, no, se redujeron un 45% del sueldo y lo hicieron así. Y lo hicieron así. Hace cosa de cuatro plenos, España 2000 proponía que se realizaran plenos extraordinarios sin cobrar para agilizar las propuestas de los diferentes partidos que forman el consistorio, para agilizar ciertas propuestas que venían en la línea de facilitar, de beneficiar, de llegar mejor a la percepción que tenemos del descontento ciudadano. Y aquí hubo un momento que parecíamos que éramos extraterrestres pidiendo que se hicieran plenos sin cobrar. Y ahora vienen con propuestas de reducción de un 10%, por supuesto que un 10%, mucho más. Pero es que esa calderilla no quiero para la sociedad de silla. ¿Qué pasa? Que las propuestas vienen ahora con propuestas como fer un pla d'aprofitament d'edificis municipals per tard d'acabar amb els arrendaments. Esto no lo hemos propuesto nunca a España 2000. Venía ya en programa electoral con cifras. Nosotros fuimos los únicos que nos atrevimos a poner cifras en el programa electoral. Venía aquí, pero es que no es que lo hayamos propuesto en programa electoral la primera semana de legislatura, es que pleno tras pleno lo hemos estado proponiendo ante parte de la negativa de la oposición o la pasividad de la oposición, y ahora hay que presentarlo dos años después. Ustedes llegan tarde. Ustedes llegan tarde. Ahora no precisaría este ayuntamiento de solo reducir los edificios en régimen de alquiler. Hay propuestas
interesantes, pero las propuestas interesantes son altamente insuficientes. Altamente insuficientes. Porque si ustedes no hubieran subido los impuestos, o hubieran facilitado subir los impuestos casi 1.200.000 euros en el IBI, muchas de estas cosas que piden a nivel social ya estarían hechas, porque no hubieran experimentado excesivos incrementos en los impuestos de nuestros vecinos y ese dinero ya lo hubieran podido disponer para muchas de las necesidades del día a día que tienen nuestros vecinos. Pero claro, hay que actuar con la demagogia de te subo 1.200.000 euros de los impuestos y vengo aquí y te hago una reducción misericordiosa de 150.000 euros y así pues parece que no hemos hecho nada. Pues mire, pues no, no. Hay que replantearse que las cantidades importantes son las que he cifrado en tres conceptos. 1.200.000 impuestos, 200.000 en multas y 91.000 que suman un total de 1.500.000 de euros. Y con 1.500.000 de euros creamos o nutrimos la bolsa de trabajo de la que tanto hablamos todos, pero que nadie ajusta partidas para nutrir esta bolsa de trabajo o esta partida de creación de bolsa de trabajo. Con ese 1.500.000 euros podemos hacer acción social y no nos quedamos con unos servicios sociales los cuales gastarán 320.000, 330.000 euros en sueldos y destinarán únicamente 21.000 euros para acción social. Con ese 1.500.000 seguramente nutriríamos las partidas de comedores sociales mucho más, mucho mejor, nutriríamos las becas y los premios a los estudiantes mucho más y mucho mejor y haríamos muchas más cosas que con 150.000. Cuando el pleno pasado y durante varios plenos hemos presentado la propuesta de que el PEPOS, teníamos que cogernos al PEPOS, teníamos que solicitar crear una reunión con los empresarios de Silla, los cuales, con un entendimiento de que ese PEPOS se utilizara para solventar los problemas de accesibilidad y calles y carreteras de nuestros polígonos y que ellos se comprometieran con nosotros a contratar a gente de la localidad, las propuestas que vinieron aquí inmediatamente es que, como la hizo España 2000, esta propuesta no se le hizo ni caso. Pero sí se propuso que con el PEPOS había que arreglar una calle en especial. Cuando se hacen propuestas hay que intentar hilar lo más fino posible. Hilar lo más fino posible quiere decir que las propuestas sean para beneficiar al mayor número de vecinos de nuestro municipio, no para beneficiar únicamente una calle. Cuando España 2000 hace esa propuesta, y una propuesta concreta, ¿no? Porque que es fasa un pla d'ocupació local conjuntamente amb els actors econòmics del poble, no. Hay que presentar una propuesta concreta. Tenemos este dinero para poder acogernos a este dinero. Este dinero lo invertimos aquí y con este dinero invertido aquí podremos consensuar con las empresas que quedan en Silla, porque claro, siendo uno de los pueblos más caros con el IAE, con el impuesto de actividades económicas, que también se pactó aquí con nuestra negativa y con nuestra correspondiente enmienda para que esto se redujera, pues con las empresas que quedan se puede consensuar un plan de estimulación del empleo local, que es de lo que se trata. No crear un sitio de trabajo con 1.000 euros, 500, no. Estamos hablando de un plan completo de estimulación del empleo local. Y la estimulación del empleo local no lo puede crear únicamente el ayuntamiento desde dentro del ayuntamiento, porque el ayuntamiento ya está sobredimensionado. El ayuntamiento ya tiene más de lo que debe tener. Ya se han preocupado en las legislaturas anteriores de hacerlo así. Ya se han preocupado. La estimulación tiene que venir principalmente ahora de fuera. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Jolín, tener detalles con los empresarios, reducir un poco el impuesto de actividades económicas para que nuestro pueblo sea más atractivo a la hora de que los empresarios quieran imponer o implantar aquí sus empresas. Acogernos a un PEPOS para reparar de alguna manera las entradas y salidas de nuestro municipio, polígonos y las calles principales de nuestros polígonos con una aportación de las empresas conveniado, hay que reunirse y que ellas se comprometan a contratar y que la contratación
sea principalmente del municipio de Silla. Facilitar, no imponer, facilitar. La gente ya está harta de imposiciones, la gente ya está harta de incrementos, la gente ya está saturada de descontentos. Hay que empezar a contentar, hacer las cosas de forma que se vean atractivas. No venir aquí con una propuesta de reducción de 150.000, cuando nosotros ya propusimos el plan de ajuste, el ahorro en suministro eléctrico, ya propusimos, pero ¿qué medidas había que aplicar? No, hay que reducir en luz. No. Esto venía todo orquestado por un informe y bien detallado que nosotros teníamos hecho por un profesional en la materia, lo cual no nos han dado opción ni a presentarlo. Nos reunimos con los técnicos, hicimos las propuestas a grosso modo, y los técnicos, cuando salieron, a estos ni caso, que nos van a tal, a estos ni caso, el ahorro que se propuso eran de 280.000 euros. Y con esos 280.000 euros impulsas muchas cosas en nuestra sociedad de Silla, en nuestros vecinos, que son muy necesarias, muy necesarias. Estamos hablando de cantidades sustanciales y estamos hablando de gastos innecesarios, como el mantener encendidas hasta 16 horas las farolas de ciertas avenidas en nuestro municipio. El apagado alternativo en ciertos sectores de la población de las farolas a partir de la 1:30 de la mañana. La regulación del flujo de suministro eléctrico donde tenemos reguladores de suministro eléctrico o transformadores modernos que lo permiten. O sea, que habían un montón de historias y nosotros vamos a sentarnos a ver si con la propuesta inicial, recuerdo que fuimos mi compañero, el regidor Alejandro Serredor, fuimos yo, estaban varios técnicos en la mesa y habían varios componentes del equipo de gobierno. Hicimos una propuesta al principio de legislatura, mire, nosotros no queremos pactar, nosotros no queremos ningún beneficio, nosotros queremos beneficiar a nuestros vecinos, queremos reducir ciertos gastos que entendemos que son muy innecesarios y que se pueden sustituir y que no estamos hablando de reducir personal, no estamos hablando de actuar contra los intereses de personas físicas, estamos hablando de reducir ciertos gastos que podemos reducir. Y así hicimos de propuestas, bueno, pero es que nos quedamos en el primer paquete de medidas y lo avisamos, tenemos tres paquetes que nosotros hubiéramos impuesto desde el primer día en caso de que hubiéramos gobernado. Por eso no tenemos ningún miedo al decir muchas cosas de las que hay que decir. Cuando ustedes vienen a presentar estas propuestas, yo lo que hago es un regreso al pasado. Yo me veo que se están facilitando las cosas entre ciertos grupos que en el pasado se entendieron muy bien y que vamos a ver si así aprobamos, salimos adelante y así pues vamos en consonancia y todo lo que hicimos en su día, que lo tenemos que mantener porque hay que mantenerlo, jolín, hay que mantenerlo, aunque sea el hundimiento de este municipio, hay que mantenerlo, pues nosotros ponemos ahí toda la carne en el asador. Pero nosotros vamos a decir las cosas claras, porque aquí nosotros no tenemos ningún interés creado, no queremos pactar con nadie, queremos decir las cosas claras, queremos ser el tope para que a partir de aquí los partidos políticos no se atrevan a pasar, porque ya se han pasado, pero cuatro pueblos no, 20 ciudades se han pasado ya. La economía de nuestro pueblo está pasada de rosca 20 ciudades. La satisfacción política de nuestros vecinos está pasada de rosca 20 ciudades. El descontento social y la precariedad social está pasada de rosca 20 ciudades. Por lo tanto, no intenten ni pretendan mantener la misma dinámica que se ha mantenido hasta el momento en nuestro municipio, porque es inviable. Y como es inviable, ya va siendo hora de que alguien lo vaya diciendo. Es que hemos dado votos de confianza al principio de legislatura porque habían promesas. Como apuntaba hace un momento el señor de los Verdes, el portavoz de los Verdes, que había dado voto de confianza para mantener el incremento de los impuestos. Mira, yo doy ciertos votos de confianza, pero ese no lo di. Ni se me ocurriría, porque yo soy un vecino más, porque todas las mañanas estoy paseando por el pueblo y porque tengo una percepción, por lo visto, mucho más real que la mayoría, de cuál es el descontento y cuál es la necesidad y cuál es la reivindicación más generalizada de nuestros vecinos. Y a partir de ahí yo me muevo por esos instintos. No me muevo por los instintos de mi partido únicamente.
porque seguramente mi discurso sería mucho más radical ante los que han llevado a nuestro municipio y a este país ante esta situación. Sería mucho más radical, y de eso no quepa la menor duda. De eso no quepa la menor duda. Aquí no pasa nada, venimos a discutir y en la calle todo sigue igual, pero bueno, limosnas y compañía. Pues mire, señor Navarro, le voy a decir algo. Usted dice que no había que cambiar el traje de un santo por otro, ¿no? Pues en la empresa de basura, el acuerdo que hicieron el portavoz del Bloc y el Partido Popular, ya han ido 4 personas a la calle. Ya han ido 4 personas a la calle. Esta semana ha ido una cuarta. Y se está sorteando que vaya una quinta ya. Están ya en vilo. Y eso yo lo sé porque todas las mañanas me paseo de mi casa a leer el periódico. Trabajando de noche, cuando me levanto, voy hacia el ayuntamiento, voy hacia el banco, voy hacia nuestro local, donde hacemos una actividad diaria. Y ya hay 4 personas de la empresa de limpieza en la calle. Cuando lo que pedíamos aquí es que si hay alguno que no merece estar en ese puesto de trabajo porque solo coge bajas, porque no produce, porque no tal, que se sustituya por otro, no que vayan a la calle y lo sustituyan por una máquina o por ya barreremos esa calle la semana que viene. Las cosas como son, las cosas como son. Intento, la verdad, durante estos 6 para 7 años que llevo como concejal, expresarme con la mayor naturalidad posible. Pero es que hay para enfadarse y para pegar puñetazos en la mesa ya. Es que ya no hay Dios que pueda a veces justificar los acuerdos que se adoptan aquí, ni se pueden justificar ciertas medidas que se pretenden adoptar, cuando es que van todas un efecto retroactivo que es que no tiene razón de ser. No tiene razón de ser. No vamos a repetir todas las propuestas que llevamos haciendo, porque claro, hasta día de hoy, que ya me encuentro con ciertas propuestas así, más o menos maniobrables, pero que no tienen ya ningún futuro ante la situación actual, son propuestas que se tenían que haber presentado en la primera semana de legislatura, y a partir de ahí, cada semana, haciendo un lote de propuestas, pues hubiéramos seguramente encauzado un poquito mejor toda la situación. Que venga un partido como nosotros, que no tendría por qué coger ciertas responsabilidades que tienen ustedes. Mire, yo goberné, yo hice esto en mi momento, mi partido hizo esto en su momento, nosotros tomamos estas decisiones en su momento y ahora tenemos que reconocer que de sabios es rectificar. Y como de sabios es rectificar, vamos a darle la vuelta a todo lo que hicimos en esta legislatura cuando gobernamos. Pero aquí no. Aquí da igual que lo digamos de color rosa, que lo digamos de color azul. Mire, yo estoy de acuerdo en que nos reduzcamos un 10% de nuestras asignaciones y que las destinemos al deporte. Pero también estoy de acuerdo, como propuse hace 2 semanas en el pleno también de los presupuestos, a que los 95.000 euros que pagamos a vecinos de otras poblaciones en el conservatorio se destinen también a las asociaciones deportivas, se destinen a los comedores sociales y se destinen a otras cosas. Pero ustedes de esos no dicen nada, porque son intereses que ustedes crearon en aquellas legislaturas. Están ahí todos, de ahí no movamos nada, eso hay que dejarlo ahí, que si no se puede volver en mi contra. El pueblo son cerca de 20.000 habitantes empadronados, más muchos más que hay, que no están empadronados, pero que sí que residen aquí. Pueblos son más que los 50 trabajadores de allí, que los 400 alumnos. ¿Por qué quieren mantener 255, 260.000 euros de subvención de recursos municipales al conservatorio y solo 50.000 del conservatorio para 400 usuarios, cuando el 33,5% no son del pueblo, y solo 50.000 para 1.400 usuarios de las asociaciones deportivas que son del pueblo? ¿Por qué ahí no dicen nada? Es lo que nos revienta. Que estamos abiertos a las propuestas que realizan ustedes, pero es que venimos realizando propuestas en estas líneas durante toda la legislatura, desde el principio, locales y tal, y es que las han mirado de lado como si fuéramos marcianos igual. Tengo que echarle un guante al regidor Carlos Primo, porque che, fue el único que nos cogió el guante en ese aspecto. Voy a reducir la partida de edificios municipales en régimen de alquiler porque tenemos edificios municipales
propios que están vacíos y seguramente en el futuro podamos hacer algún aprovechamiento. Y redujo la partida, creo que fue, si no me equivoco, señora interventora, fue en un 50% por ahí, ¿no? Se redujo la partida de edificios municipales en régimen de alquiler, se redujeron un 50%, un 47%, un 48%. El único, a la chita callando. No digamos que es de España 2000, no sea cosa que crezcan y ya liamos la marimonera, porque aquí se nos acaba todo el... Claro, claro, es lo que hay, y hay que decirlo ya bien claro, con lenguaje coloquial, para que se entienda, para que se entienda. Entonces, claro, todas estas propuestas estarían muy bien siempre y cuando no hubiéramos incrementado en 1.200.000 euros los impuestos del IBI, que algunos grupos facilitaron, no fuimos nosotros, tenemos la satisfacción y el orgullo de poder decir que no fuimos nosotros los que facilitamos, sino que además presentamos enmiendas y mociones para que eso no fuera así. Para que eso no fuera así. Nos quejábamos ya la legislatura pasada de que el Gobierno socialista cobraba 60, 70, 80 mil euros en denuncias. Pero es que ahora son 200.000, el 3%, como ha dicho el portavoz de Los Verdes, que no vamos a pasar por ahí. Aunque solo fuera eso, no transigimos ni una más. Lo dijimos, el primer año y medio de legislatura... El primer año y medio de legislatura daremos un voto de confianza al Partido Popular. Propondremos. No podría contar ni con los dedos de mis manos ni de mis pies las mañanas, que muchas, durmiendo pocas horas, me he plantado en el ayuntamiento a proponer, a intentar consensuar, hacer. Es difícil el pactar, claro. Si solo somos nosotros con el Partido Popular, luego el qué dirán es muy peligroso. Es muy peligroso, pero he perdido, no tengo ningún interés. Tener estas propuestas, no digáis que las hemos hecho nosotros, hacedlas vosotros, jolín. Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. Pero no, llegamos a los dos años y dos antiguos socios del Partido Popular presentan propuestas en la línea de lo que ha estado presentando España 2000 durante el principio de la legislatura y durante la legislatura pasada también. Nos podemos remontar muchos años, pero claro, como lo presentaba España 2000, pues no había capacidad para ello, no había capacidad para ello. Yo, la verdad, que no puedo aprobar unos presupuestos, los cuales me dicen que no me voy a endeudar más este año, pero al que viene sí. Porque si no me endeudo este año, al que viene me tengo que endeudar sí o sí. Mientras tanto, vamos a ver si encontramos un socio que nos haga tal, haremos pum, y así a partir de ahí ya podemos caminar mejor en el velero. Ya podemos, a lo mejor ya se amansan las aguas, y ya podemos ir mejor en el velero. La verdad sea dicha, nosotros... No vamos a apoyar tampoco un presupuesto el cual nos obliga el mismo partido que está gobernando a endeudarnos en 4.300.000 más, a pagar más de 1 millón más de ahí de intereses y que a día de hoy, para estabilizar el presupuesto, retiramos 334.000 euros en OPAs, en facturas y otros 602.000 que hay en el cajón. Sumamos 936.000. ¿Me equivoco? Me corrijan, ¿eh? Si me equivoco, me corrijan, por favor. Si nosotros multiplicamos al final de la legislatura esos 900 que se siguen produciendo así, estaremos en otro plan de pago a proveedores y estaremos tener que acogernos a otro plan de pago a proveedores y tendremos que pagar 1,5 millones, aparte de los 700.000 que pagamos de intereses ya por los préstamos que debemos y demás. Que sí. Que yo no me entero y que tal lo que ustedes quieran, pero la realidad está en el papel, la realidad me la he aprendido de pe a pa durante 6 o 7 años y hablo con mucho conocimiento de causa. En definitiva, estimular el empleo no es algo que le pegas un palazo a una piñata y te caen 1.000 puestos de trabajo, los cuales ya estamos todos capacitados para esos puestos y ya podemos entrar de lleno a trabajar y a cobrar 1.800 euros al mes. Estimular el empleo tiene que ir con ciertas propuestas creíbles y con ciertas personas
de mayor proyección, seguramente, que nosotros no somos nadie, decían ya vienen los malos de España 2000, pues nosotros somos hermanitas de la caridad. Somos hermanitas de la caridad al lado de los que han gestionado otras cosas. Pues tendrán que ser los que tengan mayor proyección, los que sean capaces de consensuar con las empresas, oye, que os vamos a arreglar las calles, porque si no incentivamos el empleo, ahora somos casi un 30% de desempleados en silla, y para diciembre, noviembre, para las navidades, cuando hay que comerse el turrón, seremos casi un 35, un 37% de parados en el municipio de silla. Y esa es una prioridad. Y esa es una prioridad. Porque seguramente la acción social más necesitada y más generalizada ahora mismo que necesitan nuestros vecinos y nuestro municipio es que los impuestos vuelvan a su cauce. Y que vuelvan a su cauce es ya, inmediatamente. Y facilitar la vida a todos en general. Y a partir de ahí hablamos. Pero, como bien dije el pleno pasado, que podíamos añadirle aún la refinanciación y el préstamo a 180.000 euros, no vamos a aprobar unos presupuestos en los cuales no se nos permite participar, aun habiendo ido muchas mañanas a hacer innumerables propuestas, que luego algunas de ellas hemos trasladado aquí, porque si trasladáramos todas, seguramente solo intervendríamos nosotros en lo que va de pleno. Solo intervendríamos nosotros. Pero muchas mañanas, me he llegado a hacer hasta casi amigo, pero yo llega un momento que tengo que diferenciar ya entre lo que estoy haciendo aquí y lo que hago cuando voy a intentar mejorar las condiciones sociales de nuestros vecinos de silla. Y tengo bastante más por decir, pero voy a dejar paso al Grupo Socialista, que seguramente también tenga algo interesante que decir, y proseguiré en la siguiente intervención. Gracias. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Vicenç Zaragoza. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bien, pues sí, el Grupo Socialista tiene mucho que decir. Lo que pasa es que, como sabemos que tenemos dos intervenciones, intentaremos la primera aprovecharla para decirles por qué vamos a rebatir estos presupuestos y por qué no entran dentro de nuestras convicciones. Y en la segunda parte, pues intentaremos decirles qué es lo que haríamos nosotros con los presupuestos y les emplazaremos a que se lo piensen, reflexionen y vuelvan a rehacerlos de nuevo. Miren, nosotros no entendemos, por ejemplo, cómo hace dos semanas, exactamente, estábamos aquí reunidos todos los mismos, nos dieron un presupuesto y en ese presupuesto no se podía mover una simple coma de él. Era el mejor presupuesto que venía para la situación actual de este consistorio y en ese presupuesto no se podía mover nada, no se aprobó el presupuesto y hoy viene el mismo presupuesto pero con una modificación. Una modificación que hay que desglosarla. Esa modificación lo que viene a decir es que no se ha refinanciado, cosa que nosotros estamos completamente de acuerdo, no se ha pedido el préstamo, cosa que estamos completamente de acuerdo, pero claro, esto es como todo, si sacas de un sitio tienes que meter por otro. Entonces, hay que investigamos de dónde sale y efectivamente pues sale de una modificación, de una relación de relación de llocs de treball, relación no sé, es decir, al final lo que se hace es recortar el sueldo a los empleados públicos de la casa en lo que son complementos específicos y que también estamos de acuerdo, pero estamos de acuerdo con un simple matiz. Es decir, en ese informe no vemos en ningún momento, el grupo socialista no ve en ningún momento en ese informe a quién se va a rebajar complementos específicos. Estamos hablando de casi 300.000 euros. Y nosotros sí que por ahí no pasamos, porque no es lo mismo un trabajador que cobre 1.000 euros a un trabajador que cobre 2.000, un trabajador que cobre 3.000 y un trabajador que cobre 4.000. Entonces, nosotros lo que sí que nos gustaría que matizaran ustedes también, porque esa relación de puestos de trabajo, esa reestructuración, hasta hace poco no se podía hacer y de golpe de repente en dos semanas se hace, nosotros sí que nos gustaría saber cómo lo piensan hacer. Porque no es lo mismo recortarle a un trabajador que dignamente puede pasar el mes con sus 1.000 euros a otro que lo pasa con 4.000, si es de forma progresiva, si es proporcional o cómo es. Entonces, nosotros ya estamos de acuerdo con la medida, pero no la vemos viable porque faltan muchos datos. Después, tampoco entramos en el tema de los presupuestos, aunque podríamos entrar, antes se ha lanzado un guante al portavoz de Izquierda Unida, diciéndole que, por favor, que aumentara lo que es la petición del 10%, que la aumentara al 20%, porque nosotros tenemos
más que motivos suficientes para no aprobar estos presupuestos, pero viendo que aquí hay algún grupo que otro que ya tiene, se nota que tiene intención de votarlos, me gustaría que, por favor, que aumentara ese 10% al 20%, porque yo no lo puedo hacer, porque si yo lo pongo encima de la mesa, quiere decir que yo tengo que aprobar los presupuestos y no los vamos a aprobar. Por lo tanto, lo que le agradecería a usted es que usted lo propusiera, que lo añada, que lo incremente, ese 20% del sueldo de todos nosotros y de nuestras dietas, que vaya a parar no 25.000 al deporte, sino 50.000. Por favor, se lo pido, por favor, que lo ponga, porque creo que del 10 al 20% va poco. Por lo tanto, con esos motivos ya son más que suficiente para pensar que este pueblo pagando como ciudadanos de primera, no podemos recibir servicios de tercera. Y les decía que no estábamos de acuerdo con la bajada de sueldos a los que menos cobran y tampoco la partida que se había destinado a deportes. Y ya entrando un poco en materia, estos presupuestos son los más antisociales que han venido a este consistorio, por lo menos de los que yo he podido analizar y estudiar, porque tengo varios de muchos años atrás en este ordenador, precisamente. Son unos presupuestos totalmente antisociales y, además, rayan la inmoralidad. Son unos presupuestos indignos porque, no hace falta hacer muchos números rápidos, pero se ha rebajado en 25 veces las aportaciones del último ejercicio, las aportaciones a temas sociales, educativos, culturales. Se ha rebajado en 25 veces la aportación, es decir, 542.176 euros menos. 25 veces menos, cuando estamos hablando, yo la verdad es que, señor alcalde, señor Simeón, cuando usted aquí nos dice que a veces le quita el sueño el pensar en los trabajadores de la casa, yo a usted lo conozco, sé que es verdad, no sé cómo esto no le quita a usted el sueño también. No sé cómo esto no le quita el sueño. Es decir, que en el año, que en el ejercicio anterior tuviéramos para ayudar a la gente que más lo necesita casi 600.000 euros y este año lo dote con 20.000 euros, yo no sé cómo eso le deja dormir. Está aquí. 20.000 euros. Está aquí. Entonces, esos son motivos más que suficientes. Son los presupuestos más antisociales que han aparecido en este consistorio. Pero es que, además de antisociales, son los presupuestos que, con el afán más recaudatorio, que también ha aparecido en este consistorio. No han habido presupuestos con más afán recaudatorio que el que nos presentan ustedes en el 2013. Estos presupuestos, el anterior, se recaudaron 6.973.089 euros. Y ustedes pretenden recaudar en estos presupuestos, en tasas, 8.712.463 directos, impuestos indirectos, pretende recaudar 8.712.463 euros. Es decir, ustedes pretenden recaudar 1.700.000 euros más. 1.700.000 euros más en esos tres conceptos. Entonces, nos encontramos con dos cosas que son totalmente... Es decir, vuelvo a repetir, somos ciudadanos pagando impuestos de primera y recibiendo servicios de tercera. Esto es intolerable. Y yo les emplazo, y en la segunda intervención les diré cómo podríamos cambiar estos presupuestos, porque también es verdad, y les entiendo a ustedes, que donde no hay no se puede sacar. También les entiendo a ustedes, pero tendremos que sacarlo de algún sitio. Y en la siguiente intervención les diré de dónde se puede sacar. Y ustedes lo saben y tienen que ser valientes y tienen que hacerlo. Muchas gracias, señor alcalde. Vale, muchas gracias, señor Marcos. Gracias, señor alcalde. Bueno, vaig a comenzar per final, referirme al señor Vicent. Acaba de comentar usted baja de sueldos de funcionarios. Es que en aquel presupuesto no ni hay ninguna baixada de jornal a ningún trabajador. No sé, es que no sé por qué como ha hecho en ese comentario. O sea, le explique el tema de la refinanciación que portaron la semana al fa 14 días. Hem ajustat 332.000 euros de factures que ja ven pendents per reconèixer que l'enviem inclòs. Proveedors que havien donat el servici al municipi
Bueno, ixos mateixos proveïdors hem comentat, estan donant un servici diari a l'Ajuntament i estem liquidant-los, estem pagant. Per tant, ixos 332.000 euros no ixen de baixa de sous. Per això li dic que si el problema és el tema del sou per a vostè, per aprovar el pressupost, ja li dic que no n'hi ha ninguna... La RPT no està inclosa en aquest pressupost. Jo, perquè com estava comentant tan eufòricament que estàvem rebaixant el sou dels treballadors, m'ha marejat. També comenta vostè antisocial i indignes. Li dic el que és indigne. Indigne és tindre un pressupost de 15 milions d'euros, ficar partides, perquè nosaltres, vostè pot ficar ahí les partides que li donen la gana, pot ficar ahí servei social, educació, cultura, pot ampliar totes les despeses que vulgui. Ara bé, això sí que era indigne, crec jo, que se feia aquest pressupost ficant 40, 50, 60 mil euros en totes les partides de subvencions i ajudes, quan després no hi havia, aquesta gent no rebia l'ajuda. O sigui, quin sentit té ficar en el pressupost unes partides quan després no rebi el ciutadà els diners? Això és el que és indigne. Per això, nosaltres ara, indigne, vostès ara podran criticar el pressupost perfectament, però què possibilitats han tingut d'aportar, i per això vull enllaçar en el que comentava el senyor Valentín, oportunitats a fecha d'avui crec que n'hem tingut i prou per a reunir-nos, per a parlar i per a acceptar propostes i veure les propostes que portaven vostès. Nosaltres, jo sí que li dic que 5 minuts abans de començar el ple, presentar les propostes aquestes, jo dic que haurà sigut molt interessant, després d'acabar, si era el ple passat, s'haver reunit i haver estudiat aquestes propostes. I estiguem la interventora davant, perquè la interventora ja s'està comentant així que no es poden fer certes coses. O sigui, nosaltres som els primers que si tot el tema social, educacional, tot el tema d'augmentar les ajudes, si es pot perfectament, doncs clar que estem dispostos a incrementar les partides, però sempre complint la legalitat. Si la interventoria es diu que aquests 100.826 no poden incrementar el gasto corrent, doncs no podem incrementar el gasto corrent. Respecte, ja li ho ha comentat l'alcalde, si el tema de la façana de l'església, si al final hi ha una sentència en què aquests ingressos van a l'Ajuntament, per supost que s'incrementarà la partida d'ingressos i per supost que destinarem aquesta partida a fins socials. Més coses, ja li he dit, el tema de llicències, el tema que hem ficat així, de 57.000 euros, no és una cosa que hem ficat nosaltres, corresponen a factures que estan pendents i que les hem de traslladar en els pressupostos que hi ha, no és una cosa que hem fet nosaltres. Per això li dic que totes aquestes coses les haurem comentat i potser això s'haurà traduït en dues coses que potser sí que és interessant portar-ho i afegir-ho, però no crec que ara és el moment de modificar. Ara sí que li dic que el pressupost és un pressupost que hi ha unes quantitats però que no és un pressupost tancat. En qualsevol moment podem fer una modificació de crèdits i es poden destinar a altres partides, sigui la que sigui. O sigui, sempre que es puga, nosaltres ja ho hem dit per activa i per passiva. Hem estat oberts i estem en aquest moment per a modificar les partides que fora falta per a equilibrar i per a donar més servici a aquest Ajuntament i donar més cobertures i cobrir les necessitats del ciutadà. Després al senyor, me deixa ara un poc melero, en Antonio, doncs Antonio, l'he sentit tota la seva intervenció, però sí que és de veres que el que està fent és criticar tot el pressupost, cremaria el pressupost, no està d'acord amb ninguna partida, però solució, o sigui, alguna proposta per part de vostès no hi ha cap, i el que comentem, o sigui, hem tingut temps, hem raonat per incorporar propostes del seu partit i no n'hem fet, no hi ha cap, o sigui, és molt fàcil vindre així i dir, bueno, el pressupost és que no el vaig acceptar perquè no hi ha, o sigui, el que no hi ha és 1.771.000 euros que tenim de gasto corrent menys en aquest pressupost.
Y eso es lo que tenemos. Y eso es la realidad. La realidad es que tenemos que ajustar ese presupuesto que teníamos respecto al año pasado en 1.771.000 menos. ¿De dónde tienen que hacer? Bueno, vosotros han tenido la oportunidad de decirnos de esta partida avui, tant. O sea, si ho hem tingut obert el pressupost fins avui, o sea, ha estat obert. O sea, hem esperat les seues propostes. Abans, fa 15 dies, la setmana d'abans, o sea, fa 3 setmanes ja, en la comissió, la informació. Informació més extensa de lo que se sol donar en una comissió. Però és que abans d'aquesta comissió, 2 setmanes abans, ja tenien els pressupostos, ja tenien el llistat de les partides del pressupost, ja el tenien vostès. O sea, podien haver perfectament dir-nos què millorarien, què modificarien i què faríem. O sea, i tenim que arribar a aquest pressupost per a dir que tot és negatiu. No? Pues, tot és negatiu, pues, cada un així faria un pressupost de diferents maneres. El que sí que és de veres és que així ja que estem mantenint uns servicis que ja han comentat que són impròpits, estem mantenint aquests servicis, s'està mantenint el personal i al mateix temps estem intentant repartir tot el que és el pressupost del gasto corrent en les diferents partides de tema social, cultural, esportives i tot el que creguem que el municipi necessita. Per supost que ja ho han dit, que ojalà poguem incrementar les partides, ojalà estiguem així parlant per incrementar, discutint a cultura que li destinàvem, si 5 o 10, a educació, a l'esport, per supost, però la situació és ben diferent. Jo comentar-li sols una cosa al senyor Melero, per el tema del pla d'ocupació, està fent referència a vostè a la partida de servei de comunicacions. Comentar-li que aquesta partida de servei de comunicacions fa referència a telefonia fixa i mòbil. Això és un contracte que hem firmat recentment aquest any, intentar estalviar en el tema d'aquestes despeses, i això és el conveni i el contracte que s'ha firmat. Tal com s'ha firmat aquest conveni, la partida que apareix ahir. Respecte a les altres propostes que ja ho hem comentat, no hi ha cap problema en acceptar els compromisos, els contractes que puguen haver existit en la Diputació i en la Generalitat per a fomentar tot el que sigui l'empleo i el comedor social. Respecte al tema de festes, nosaltres el tema de festes deixarem el dijous passat en clar una cosa. O sea, la previsió que hi ha ara en la partida de pressupostos en la partida de festes del pressupost hi ha 30.000 euros. El que s'ha fet és d'aquests 30.000 euros destinar-los no a bous, sinó a serveis, a festes diverses, espectacles, diguem, artistes que vindran al municipi per a intentar donar el major servici i el major festa al municipi. En aquests moments nosaltres no tenim destinat d'aquesta partida cap import a bous. Nosaltres el que sí que estem fent és intentar veure si a través de la Diputació com la Conselleria intentar veure si el municipi de Silla pot rebre algun tipus de subvenció i en aquests diners destinar a bous i a altres festes el que faig a Menester. Però ja els dic que aquests 30.000 euros no es preocupen que no hi ha bous en aquests 30.000 euros. Si aconseguim aquestes despeses, aquests ingressos extraordinaris, intentarem fer el màxim que puguem. Ja està. Després també m'ha sorprès un poc el senyor Andrés. Anem a veure. Sí que vull comentar-li perquè ja està comentant moltes coses que de veritat no hi ha cap. O sigui, vol ahorrar en eficiència energètica 280.000 euros i resulta que la despesa que tenim a l'Ajuntament són 227.000 euros. Tindrà que pagar totes les llums tots els dies. Després, tema de personal. Jo al final no sé què vol vostè. Si vol aturar a gent o vol augmentar els servicis, o és que no ho deixa clar, perquè parla també del conservatori, servicis impropis. No sé al final què vol fer. Talla servicis impropis o es manté. Es preocupa per la gent que sigui de veres que hi ha que veure què ha passat en el personal de la neteja, però al mateix temps està criticant que hi ha un sobredimensionament de l'Ajuntament. No ho sé, és que no sé al final què vol fer. O sigui, està per l'opció de tirar, està per l'opció de donar feina, la veritat que no ho sé. Després, el tema d'impostos, 1.200.000 euros d'IBI. Senyor Andrés, l'increment que es va aprovar en el pressupost eren 400.000 euros, no 1.200.000 euros. No, d'IBI n'hi haven 400.000 euros.
Bueno, compare després i si necessita que li expliquem la interventora qualsevol documentació i d'on diuen els números, al seu abast estem. Però no diga després que 1.200.000 que jo faria i que deixarien de fer. No, diga si vol incrementar impostos, diga si vol reduir personal o què és el que vol fer, però deixeu clar. Gràcies. Molt bé, comencem la segona intervenció, senyor Valentín. Sí, vamos a ver, procuraré ser breve. Contestando primeramente a Marcos, esto ha habido un debate en el colectivo nuestro, en Esquerra Unida, y uno de los requisitos que nosotros siempre poníamos era saber exactamente con qué detalles se iban a gastar la partida presupuestaria para fiestas. Yo lo pregunté específicamente en la comisión y se me dijo que estaba cerrado hasta el día 7 y que a partir del día 7 no había nada definido. Por tanto, esa indefinición a fecha de hoy para nosotros es inasumible, ¿vale? Por tanto, y puede ser, podrá ser o no compartido por el equipo de gobierno, pero es una cosa de principio que nosotros poníamos a la hora de podernos sentar y ver determinados aspectos dentro del presupuesto. Luego, ¿que por qué nosotros no lo hemos presentado antes? Pues Esquerra Unida tiene las limitaciones que tiene en cuanto a recursos humanos y económicos. Y efectivamente lo podíamos haber presentado hace una semana o hace dos. Pero que yo recuerde, vosotros habéis tardado 6 meses en presentar los presupuestos que traemos aquí para poder presentar. Y bueno, yo no voy a entrar en las circunstancias en las que se presenta este presupuesto, porque creo que puede estar motivado el por qué se pospone a fecha de hoy. Pero no me vengan a mí diciendo que porque Esquerra Unida no presenta una serie de propuestas una semana o dos semanas antes. Porque, en primer lugar, nosotros no gobernamos y no tenemos a nuestra disposición todo el recurso de capital humano que puede tener este ayuntamiento. Con respecto a lo que decía el Partido Socialista de que por qué no incrementábamos a un 20% el tema de las retenciones de lo que se le disminuía al personal, tanto de la corporación como personal eventual y personal liberado. Esto fue un debate que tuvimos dentro del colectivo, se decidió que fuese un 10%, porque mejor o peor ni nos parece suficiente 90.000 ni 50.000, pero sí que nos parecía un gesto hacia las escuelas deportivas que la corporación se redujese un 10% en cuanto a sus retribuciones. Por tanto, puesto que es una decisión también que adoptó el colectivo, yo al final aquí vengo y hablo en representación del colectivo y tengo que mantenerme en la postura de lo que nosotros adoptamos. Luego, a las palabras de España 2000, que cuando habla parece que siempre se refiere a Esquerra Unida, ¿no?, y nos dice que nosotros llegamos tarde a la hora de plantear cosas. Claro, a mí me sorprende, porque puede ser que lleguemos tarde a denunciar que este ayuntamiento se ha estado gastando casi que 60 euros diarios por un andamio, una fachada de la iglesia, pero a lo mejor fuimos los únicos que presentamos esa denuncia públicamente una y otra vez en este pleno. Se nos dice que nosotros, evidentemente, llegábamos tarde para un plan de trabajo ocupacional, pues fuimos nosotros los que planteamos que el incremento del 10% del IBI fuese destinado a un plan de trabajo para desocupados del municipio. Puede ser que llegásemos tarde, pero fuimos nosotros los que lo presentamos, pero con mociones o con propuestas por escrito en este ayuntamiento, en este pleno. Y también hemos sido nosotros los que no hemos tenido ningún problema en apoyar su primera moción presentada por escrito a este pleno, donde el ayuntamiento podrá obtener unos ingresos extraordinarios por los cajeros, que serán 4.000 euros, pero sí que es cierto que se pagarán e ingresarán 4.000 euros en la caja de nuestro municipio. Porque también es cierto que compartimos su discurso cuando dice que tienen que pagar la banca aquello que lo ha hecho tan mal y se lo ha hecho padecer a nuestros vecinos. Pero no entendemos por qué, cuando nosotros solicitamos un incremento del 50% del IBI a las viviendas vacías, aquel poseedor que tuviese más de 2 viviendas vacías, principalmente la banca, usted se negó a ello.
un poco de coherencia entre lo que nosotros planteamos y votamos y apoyamos, independientemente de quien venga. Nos vuelve a decir que nosotros llegamos tarde, pues a lo mejor usted vuelve a reclamar el tema del IBI, el IAE, pero usted sabe que aquí hay vecinos que por el incremento de la factura del agua que se le está haciendo es mayor, que llega a multiplicar por 3 y por 4 lo que es la factura del agua con respecto a lo que puede ser el incremento del IBI. Pues a lo mejor puede ser que lleguemos tarde otra vez a Esquerra Unida, que hace más de 6 años que se viene aplicando ese tipo de tarifas, y concretamente hace 3. Pero hemos sido nosotros los que hemos venido a denunciarlo. Por tanto, posiblemente lleguemos tarde, pero venimos con propuestas concretas por escrito, diciendo dónde este ayuntamiento puede obtener determinados ingresos y dónde entendemos que se pueden destinar. Nosotros, en la moción o en la propuesta a los presupuestos que planteamos aquí, fue otro debate que tuvimos dentro del colectivo y lo dijimos así de claro. Son 5 puntos que entendemos que se tienen que asumir en su totalidad. Cualquier modificación, cualquier comentario a los puntos que deje prever que no se van a asumir como nosotros lo venimos planteando, nosotros no votaremos a favor del presupuesto. No votaremos a favor del presupuesto porque entendemos que es de justicia que estos 80.000 euros que el ayuntamiento ha pagado de más al arzobispado y que tendremos que discutir si es al arzobispado a quien se lo tendremos que haber exigido en su totalidad y no una parte a MED, que este ayuntamiento los pueda utilizar para becas de comedor. Como también para nosotros no es discutible que el centro ocupacional El Tola vea cómo su ayuntamiento presta un servicio o colabora con aquellos que utilizan un transporte para poderse desplazarse al centro del cual es usuario. Y con respecto a la aplicación que se nos ha dado en el apartado 4, yo en la anterior Comisión de Economía creía que entendía lo del 1.700.000, lo de la factura de los remanentes negativos, pero ahora ya cuando veo esta factura que se me dice que es de un remanente negativo, que además la computo en el presupuesto, pero es del Real Decreto 4/2012, a mí ya me descuadra. Por tanto, nosotros seguimos exigiendo un importe de 60.000 euros para programa de acción social y comedor social, porque es que es como mínimo lo que nos gastamos en el ejercicio anterior. Y hay otro apartado que es de transparencia, donde entendemos que tienen que haber 2 representantes en la Junta de Gobierno. Sé que estos puntos son difíciles de que aquí hoy se aprueben, pero nosotros venimos con el compromiso de venir con propuestas y con soluciones para nuestros vecinos y nuestras vecinas de nuestro municipio. Muchas gracias, señor Melero. Muchas gracias. Bueno, tenim que escoltar lo que cada un diu, y lo que cada un diu es lo que le da la gana, normalmente. Propostes. Nosaltres farem una proposta contra el frau fiscal recurrent des de l'any 82 en este poble, que li ha permès recaudar a esta legislatura, segons les estimacions que nosaltres tenim, al voltant d'un 1 milió d'euros de veïns insolidaris que no pagaven xapa i que ara estan pagant-la. Nosaltres vam ser els que proposarem la relació de llocs de treball, no per a que se baixara el sou a funcionaris, com s'ha dit per ahir, sinó per a que cadascú cobrara segons les funcions que té. El que no pot ser és que n'hi ha gent que estigui cobrant complements per tindre el seu càrrec, 50 persones, i que no tinga cap. Això no cap en ningú cap. Plantejarem l'eficiència energètica, el tema de les bombilles LED, companyia de vostès, perquè en això coincidíem, no passava res. En el PPOS, que ara està aplicant-se ja, i en el Pla Confiança, que no sabrem quan vindrà. No estiguem a favor, en les últimes ordenances, que se mantinguera el 10% de l'IBI que havia pujat en l'anterior el govern del senyor Rajoy. Votarem en contra, perquè es pareixia que això no era de rebut. Hem pressionat perquè es retiri el refinançament, i avui no n'hi ha refinançament. La pregunta la farem nosaltres en el passat plenari, i traguerem a la llum probablement de tot el que han dit vostès esta nit, l'escàndal més gran que contenia el pressupost primer que es va presentar. Tot el que més
són miquetes comparat amb el que ens haguera costat al poble de Silla, és 2 milions d'euros. Les propostes dels BOUS ja se'ls coneixen i respecte del pla d'ocupació ja els ho he explicat abans, ja se'ls torna a explicar ara. És un pla d'ocupació que al poble de Silla li pot vindre bé, és un conveni que nosaltres demanem, que està a disposició de molts ajuntaments i que nosaltres recordem al nostre que s'ajunte, perquè només amb un terç del cost d'un treballador contratat se poden contratar molts treballadors. Sí que és de veres que a nosaltres hem fet propostes, algunes declaracions d'intencions, altres propostes concretes, que no han suposat ninguna variació excepte aquesta que li proposàvem perquè no sabíem exactament què era de la partida de comunicació, però propostes que no alteraven el pressupost en absolutament res, simplement eren propostes per a que vostès les tingueren en compte i les portaren endavant. Declaracions de principis, postura política, però sí que tinc que criticar algunes coses del pressupost que ja ho vaig fer en l'anterior, i és que estem a final del mes de juny, no entrarà en vigor fins al final del mes de juliol, i això no és per culpa nostra. Això no és per culpa nostra. Això és per culpa de que s'aprovà contra la nostra voluntat un pla per a pagar proveïdors, un pla que s'està costant interessos a aquest poble, que nosaltres ens negàvem a pagar, eren un 6% dels 4 milions 200.000 euros que varen tindre que demanar a algú en nom d'aquest ple, sense que aquest ple li donara el vistiplau, i que per tant estem en aquesta situació perquè al govern de Rajoy no li ha donat la gana contestar-nos en temps i forma de si anava a llevar-nos el 50%, el 25%, etc. Ara sí, en alguna de les intervencions que hem sentit ja se'ns diu que se van a fer al·legacions al pressupost. Al·legacions que s'hauran de resoldre i amb sort, potser en el mes de juliol, en el pròxim ple, les podem resoldre i les podem o aprovar o no aprovar, o si se fa recurs de reposició o se deixa de fer, amb la qual cosa, agost inhàbil, es plantem en setembre i este pressupost és paper banyat. Anem a viure este any sense pressupost. A vostès no els solucionarà res que avui s'aprove o se deixa d'aprovar el pressupost. No els solucionarà absolutament res. Entrar en el fons de la qüestió, si aprovem el que el senyor Valentín ha presentat, si aprovem el que jo he presentat, jo considero que tal i conforme s'ha expressat avui en este plenari, el pressupost, si vostè l'han de presentar el pròxim, en el mes d'octubre, en el mes de novembre, doncs en per cas, no? Perquè no passarà altra volta com enguany, que anem a tindre un pressupost damunt de la taula durant 2 mesos, en vigor. Prorroguem el que hi havia i acabem la legislatura, acabem l'any i l'any que ve de proveïda. Molt bé, moltes gràcies, senyor Navarro. Sí, 4 coses breves. Para hablar de confianza con el gobierno, tienen que ganársela mutuamente, pero sobre todo quien gobierna, más que quien está en la oposición. El que está en la oposición hace apuestas de futuro y compromisos que los deposita en el gobierno, y si luego ese gobierno no responde a la confianza o al voto que se ha hecho, pues lógicamente no puede pedir un año y medio después que se vuelva a repetir esa confianza o ese voto favorable. Mire, la noticia de que se han producido despidos en la contratación de la basura serviría incluso para cualquier propuesta que hubiese encima de la mesa a votar en contra. Porque si hemos estado, cuando ustedes presentaron la propuesta, se recurrió, se volvió a alegar. La trajeron ustedes 4 o 5 veces, porque la única, el único miedo, el único reparo, era que encima de pagar más que nunca, nos iba a costar 4 o 5 trabajadores más en el paro, lógicamente por ahí no íbamos a pasar. Y se estuvo rechazando una y otra vez.
Por lo tanto, los responsables de esos despidos, pagando el máximo que se ha pagado en este municipio, en una contratación a 10 años, el mayor contrato, y que lo que haya supuesto para los que han votado a favor de esa propuesta es que unos cuantos meses después haya 5 trabajadores de la casa despedidos, lógicamente es muy fuerte. Claro. ¿Y tiene que ver con presupuestos? Claro que sí. Porque encima, la partida que ustedes traen para la basura, de 721.000 euros, viene con el añadido de que esta partida se va a recortar aún más en ese plan de saneamiento y de estabilidad que llevan ustedes esta noche también aquí. Con lo cual, si pagando ya al máximo 721.000, han ido, según comenta Andrés, 5 personas a la calle, cuando hagan la reducción, ¿a cuántas van a enviar más? ¿Vale la pena ese compromiso de 50.000 euros en una votación plenaria o incluso en una aportación económica a clubes deportivos? Yo creo que no. Yo creo que no. No vale. No vale la pena eso. Por lo tanto, la confianza también a veces tienen ustedes que ganársela. Corresponsabilidad la tuvimos, señor Marcos. La tuvimos con usted hace un año y medio, en los presupuestos de 2011, para que salieran adelante. Compromiso de ustedes, complemento específico. Compromiso de dedicar ese dinero, parte, mitad de la bolsa de ocupación. Resultado, cero, 18 meses después. Participamos. Presupuestos que presentan este año, hace 20 días, completos. Completos. Antes teníamos unos borradores de gasto. De ingresos, hace 20 días. De la refinanciación, hace 20 días, concreta. Del préstamo de legislatura, hace 20 días, concreto. La partida segura de servicios sociales, cero, era increíble aunque estuviese medio año antes. Era una apuesta política suya. ¿Es que se trata de modificar una partida de un lugar a otro? No. Es que lo que inspira este presupuesto para nosotros no es bueno. Y cuando ustedes están en minoría, si quieren la participación de la oposición, lo que están pidiendo no es un voto, están pidiendo una corresponsabilidad económica en el presupuesto municipal. Si tuvieran la mayoría, no haría falta nada de esto. Por lo tanto, la corresponsabilidad del que esté en la oposición va más allá de una partida económica, señor Marcos. Va mucho más allá, para que después uno también, que es la oposición, pueda defender políticamente sus ideas. Lo mismo que defendemos políticamente que los impuestos hay que pagarlos y que tiene que haber subida de impuestos. Y nosotros le apoyamos el mantenimiento del 7,5, no del 10, del 7,5, lo que suponía 300.000 euros para las arcas municipales, hace unos meses en las ordenanzas municipales, porque el otro día ya nos venía impuesto, ¿vale? Y así sumamos 750 o 700.000. ¿Pero para qué? Porque nosotros creemos que hay que pagar impuestos. Y en una situación de crisis, teníamos de pagar impuestos a aquellos que más teníamos, que más tienen. Y apostábamos porque aquellos que menos tenían tuviesen una reducción mayor en ese impuesto. Pero, lógicamente, al ver las partidas a que lo dedicamos, no compartimos eso. Y a nosotros no nos da miedo levantar la mano, porque creemos que si los ciudadanos han de tener servicios, es porque hemos de pagar impuestos. Pero claro, pagar impuestos para no tener servicios, ahí no. Ahí no vamos a ser corresponsables. Ya no lo seremos ahora en estos presupuestos, pero es que no lo seremos en el futuro. Porque nosotros no nos fiaremos de a qué van a dedicar eso. De que nosotros hemos levantado la mano confiando en una partida presupuestaria para servicios sociales o para cultura o para educación, no toda, y lo que hemos visto es que a pesar de subir los impuestos, se les está recortando servicios a los vecinos. Y nosotros queremos becas para los niños que no tienen becas en el comedor. Y queremos la bolsa de ocupación, por eso tiene que haber impuestos, pero para poder dedicarlo a esas cosas. No podemos pedir una bolsa de ocupación y decir que rebajen los impuestos. No podemos pedir becas de comedor y pedir que se rebajen, no podemos. Y nosotros en eso somos responsables. Le apoyamos la subida del IAE. Le apoyamos y le mantuvimos la subida del IBI. No en algunas otras tasas, pero en otras tasas la mantuvimos a cero.
porque creíamos que de ahí, que es el remanente, el dinero que tiene este ayuntamiento para jugar, iba a destinar dinero a lo que en una situación de crisis no debe de faltar nunca. Cualquier político, cualquier gobierno, lo primero que se plantea es, cuanto más crisis, más servicio social. Lo que no puede ser en este ayuntamiento es que cuanto más crisis hay, cuanto más paro tenemos, cuanto más necesidad hay, ustedes los servicios sociales los ponen a cero. A más crisis, menos servicio social. Eso es imposible. Y esa es la realidad de su presupuesto. Por lo tanto, no se trata de arreglar una partida. Se trata de cambiar la filosofía de ese presupuesto. Y se trata de cambiar la filosofía económica de este municipio también, de este ayuntamiento. Le decíamos que hace año y medio, en diciembre, ustedes trajeron aquí una eliminación artificial del remanente negativo de tesorería, 1.200.000 euros, en billetes de Monopoly. No era la primera vez, no lo hicieron ustedes, lo hizo el gobierno anterior, el otro gobierno. Es el sistema de funcionamiento. Pero, sin embargo, tres días después, con el plan de pago a proveedores, ese remanente de tesorería negativo que estaba a cero, que era mentira, que estaba a cero, había que ponerlo en facturas encima de la mesa, porque eran reales. Y pagamos 4 millones. Y ahora queremos seguir jugando ese mismo juego, que es eliminar facturas de remanente de tesorería negativo de 2012, como si no existieran. Y eliminamos 200 y pico mil. No. Si a los ciudadanos tenemos que pedirles impuestos y hay que pedirles sacrificio y hay que darle una vela para la procesión y no una subvención para una beca comedor, nosotros no lo compartimos, pero si hay que hacerlo, habrá que explicárselo bien. Y es verdad que es una motita, que es una nota, pero es una nota que denota lo que ustedes están planteando en este presupuesto. Que haya cero para ayudas a las familias más necesitadas y, sin embargo, tengan ustedes una partida para comprar un cirio para la procesión. No tenemos para comer, pero sí tenemos para velas. No puede ser. Y son detalles, claro que son detalles. ¿Que eso no va a ningún sitio? Claro que lo sé también. Pero si no va a ningún sitio, no lo hagan. No lo hagan y muestren ustedes otras cosas. Por cierto, es increíble que en 14 días nos ahorremos 60.000 euros en luz. ¿Que nos las podemos ahorrar porque interesa por los presupuestos? Nosotros también. Pero meta esos 60.000 en servicios sociales. No lo retire de facturas. Si ya han retirado 332.000 con la OPA, que no tocaba. Pues los otros 60.000 que los quita de ese ahorro de energía que se nos ha ocurrido en este momento, vale, lo compartimos, pero llévelo a otro sitio. Dote de crédito a otras partidas. Pero no, usted sigue dotando de crédito a las otras y estas las sigue olvidando. Es que cada uno tenemos una mirada y nosotros miramos los presupuestos de una manera y ustedes los miran de otro. Claro, esa es la diferencia. Por cierto, que llevamos toda la noche hablando de vacas. Yo supongo que a usted le habrá llegado también la propuesta, igual que le ha llegado a este concejal, aunque sea absurdo, se lo diré, de que se ofertaba a la plaza el llevar los toros de este pueblo por 8.000 euros. Todo. Quiero decir, como... Ya, no sé a qué acuerdo llega, si ha llegado, si le ha llegado o no le ha llegado. A nosotros nos ha llegado. Eso sí, nos han pedido que nos metamos por medio. Pero no les ha llegado la noticia. Vale, pues nos han dicho que sí, pues le llegarán entonces. Algún ganadero de 8.000 euros que se haría cargo del coste de la vaca, ya que están hablando de tantas vacas. Nosotros estaríamos en contra, lógicamente, pero bueno, a pesar de eso han venido a contárnoslo. Y a que les sirvamos de transmisión, lo cual quiere decir que está bien. Que se fían de que puedan hablar y que con gente normal, con gente sensata. Y nosotros sí que lamentamos, lógicamente, que estos presupuestos no vayan a la población de nuestro pueblo. Y por eso no los vamos a votar. Ni los votamos la otra vez y a pesar de las modificaciones, porque las modificaciones siguen estando igual que estaban hace 15 días. Hemos escondido 300.000 euros de facturas en el cajón, exclusivamente. Molt bé, moltes gràcies, senyor Andrés. Moltes gràcies. Començaré fent un apunt des que volen tants diners per a la societat de Silla i des que volen destinar tants diners per a partides socials. Mire, partida econòmica per a associacions, 0 euros. 0 euros partida econòmica per a associacions. Però els dies de toros, los días de toros y vacas, habrán entre 7 y 10 asociaciones que, gracias a que montarán sus tenderetes, sus barras
y sus chiringuitos o sus puestos de bebida, gracias a esos días de toros, estas asociaciones, que seguramente 10 asociaciones representarán un mínimo máximo de entre 900 y 1.000 personas, gracias a estas asociaciones, entre ellas las taurinas, a las que yo respeto, a las asociaciones taurinas, aunque no comparta ciertas actitudes de la tauromaquia a nivel personal, las respeto, porque se tiene que hablar de respeto cuando respetas lo que hace el otro. Si realmente lo que quieres es anular lo que hace el otro, ya no estás respetando. Pues la partida económica para las asociaciones en este presupuesto es cero. Y si hablamos de partidas sociales, tenemos que reconocer que el dinero que gastemos en la Semana Taurina no solo servirá para poder mantener cierta economía en las asociaciones de SIA, en estas 10 asociaciones, 7, 8, 9 asociaciones, sino que además será una inversión en la promoción económica de nuestra localidad. Porque, como bien sabemos, en esa semana los bares están nutridos de gente, visita mucha gente en nuestra localidad, la gente gasta en nuestra localidad, montan mercadillos en nuestra localidad, lo que también revierte ciertos beneficios para el ayuntamiento, la gente toma consumiciones y va a muchas comidas y cenas en nuestra localidad y posiblemente, si directamente invirtiéramos en el área de promoción económica 25.000 o 30.000 o 40.000 euros, no obtendríamos tan buenos resultados como si invertimos 25.000 euros en toros, y de ahí que 7 o 10 asociaciones podrán tener partida económica propia, porque la partida económica, que nadie se ha acordado de las asociaciones culturales, las asociaciones taurinas, nadie, ellos no representan al municipio, pues para nosotros sí. Para nosotros representan al municipio de Silla y para nosotros ese día, con ese poco que puede poner el ayuntamiento para esa semana, pues 10 asociaciones generales podrán nutrirse para el resto del año para ilusionar a cerca de 1.000 personas. También con ese poco que ponemos para la Semana de Toros podremos hacer que seguramente más de 40 bares y establecimientos de la hostelería tengan una economía sostenible para emprender la nueva temporada de después de verano, y seguramente todos estos impuestos redunden en una participación también importante de recaudación para nuestro ayuntamiento. Ya, lo tanto, es que no tiene mayor discusión. Si el equipo de gobierno quiere hacer toros, España 2000, dentro de unos parámetros y dentro de unos acuerdos donde no excedamos en la inversión y pueda justificarse que después de esa inversión va a redundar en mayor beneficio para asociaciones, para negocios, hostelería, pequeñas y medianas empresas de nuestro municipio, recaudación municipal, después de ese ensayo y justificado aquí públicamente, España 2000 apoyará al equipo de gobierno para que las fiestas tradicionales taurinas de nuestro municipio sigan siendo, pues, si no tan buenas como han sido hasta el año pasado, pues un poquitín menos, y así pues también haremos partícipe a mucha gente de esto. No les quepa la menor duda. Cojo el compromiso ahora mismo con el equipo de gobierno y si somos capaces de negociar esto, ya que muchas otras cosas que también son muy viables no hemos sido capaces de hacerlas, nosotros daremos luz verde a que esto sea posible. Bueno, siguiendo con las contestaciones, lo primero cabe rectificarme, aunque ya me ha rectificado el portavoz de los Verdes, el señor Navarro, no eran 4 trabajadores de la basura los que han sido eliminados de su puesto de trabajo y tal, han sido 5, evidentemente. No compartimos en su momento el acuerdo que se firmó aquí, que firmaron el Bloc Compromís y el Partido Popular para firmar un contrato de 10 años en los cuales proponía el Bloc una reducción del 20% del servicio. Y no está el señor Marcos, pero le quería ofrecer un servicio obligatorio, señor Marcos Zaragoza, un servicio obligatorio. Usted mismo ha manifestado la diferencia entre los servicios impropios y los servicios obligatorios. Este es un servicio obligatorio. No es que tengamos que reducir los servicios impropios, es que ustedes han empezado a reducir los servicios obligatorios.
Ustedes empiezan a reducir los servicios que son los obligatorios, los que nos corresponde obligatoriamente prestar a nuestro municipio. Pues esa es la diferencia. Pero entraremos en unos instantes a volverle a explicar por enésima o centésima vez las propuestas de España 2000, que parece mentira que me haya puesto en tela de duda las propuestas sobre los servicios propios y los servicios impropios, pero porque ya nos hemos entrevistado tantas veces que a veces pues era tan amigable que parecía una conversación de amigos un sábado por la noche hablando de política y con cosas muy, muy interesantes. Pero es que de nada ha servido que yo haya ido tantas mañanas allí. De nada, de nada. En fin, después de aclararle que lo que están reduciendo ustedes son los servicios obligatorios, usted me dice que hay 227.000 euros de luz. Yo me ha dado tiempo y me he permitido la molestia de hacer la suma de lo que gasta este ayuntamiento en luz y son 633.000 euros. Se los puedo enumerar uno por uno, si usted quiere. Partida 210.16.50. Reparación, mantenimiento y conservación en Llumená Public, 6.200. En Llumená Public, partida 21.3.16.50, 6.500. Suministro eléctrico, control de tránsito, 3.650. Suministro eléctrico, cementerio municipal, 2.500. En Llumená Public, 227.000. Enseñamiento primario, 135.000. Centro de la tercera edad, 17.500. Polideportivo municipal, 32.300. Lo que pagamos a la piscina cubierta para que otros exploten nuestras infraestructuras y se beneficien de ellos, 95.000 euros más. Lo que pagamos por el mercado municipal, 7.800. Por las oficinas municipales, 100.000. Bueno, ya está. Ya no las sacamos todas. En total, usted me dice que solo pagamos de luz 227.000. Es verdad, de Llumená Public, de farolas y tal. Pero la luz abarca mucho más. La luz y los brotes verdes de unos y otros y el camino con luz engloban mucho más. Es mucho dinero. Cuando yo digo regulación y he dicho 280.000, era entre todo. Evidentemente no estoy tan bobo de si hay una partida de Llumená Pública en 227.000, decirle que va a ahorrar 280.000. No soy tan bobo. A veces me puedo hacer un poquito el tontito, pero tan bobo no soy. La partida que gasta en luz el Ayuntamiento de Silla, descontando lo que se puede generar por gas, sobrepasa los 500.000 euros en total. Y yo le hice una oferta para estudiar, el cual hubo un técnico que dio una aproximación muy, muy buena sobre el ahorro de cada 8 farolas en apagado alternativo, que estaba en fase experimental, que está en fase experimental, pero que han pasado 2 años y medio y sigue estando en fase experimental. Y es a lo que vamos. Las cosas se hacen de momento. Si eran tan necesarias, son tan necesarias como ustedes alegan, hay que hacerlas en el momento. No esperarnos 2 años y pico a que España 2000 ya no diga que hay que actuar sobre la eficiencia energética. Oye, lo de las LEDs, ¿vino a los 2 años? También. Bueno, 50.000 euros más que nos ahorraremos en el futuro. Bueno serán. Pero había que actuar en el momento, como los edificios municipales. Señor Carlos, actuó en el momento y progresivamente se tenía que haber eliminado. Y fue el único que escuchó, por lo visto, la propuesta de España 2000, porque otras propuestas, no sé, no hemos dicho nada descabellado. Lo hemos explicado todo tan bien para que no pareciera que lo decíamos por iluminación divina, sino que se podía practicar, era palpable y lo podíamos convertir en una realidad. Le voy a contestar al señor Valentín, porque es que no tengo nada contra Izquierda Unida en absoluto. Absoluto. Discúlpeme, señor Valentín, porque normalmente estoy siempre de lado, me curvo, le miro a usted, miro a la señora Pilar, pero como los que mantenemos el debate somos los portavoces, pues si tengo que girarme así o así es más incómodo para mí. Me dirijo a usted porque lo tengo justo enfrente. Nada que ver. Seguramente tengamos muchos puntos en común y muchos otros en contra. Pero en lo que se refiere a acción social, seguramente tengamos muchos en común, como el tema del agua. Y usted me propuso
hace poco ir hasta el fondo de la cuestión con el abuso excesivo que están sufriendo los vecinos de nuestro municipio con el tema del agua, y yo le he dicho que mi partido no estará con usted al 50%, con usted, con los vecinos y con las propuestas de que ya está bien, sino que estaremos al 100%. Si hace falta, moveremos a nuestros simpatizantes para manifestarnos donde haga falta. Donde haga falta. Esa propuesta es muy buena. Y cuando usted la lance con formalidad, que nosotros la respaldamos ya inmediatamente, con formalidad, llegaremos hasta el fondo de la cuestión con usted, con su partido y con los que se sumen. Respecto al tema que me dice del andamio, por supuesto que es una buena propuesta. Si yo no he dicho que sean malas propuestas lo que usted tiene, le he dicho que hay otras que hay que reconocer mucho antes que estas, que no se pueden obviar, porque son mucho más importantes en cantidad económica. Y ya que ha hablado del andamio, usted tenía que haber destapado la caja de Pandora y decir por qué hemos pagado el andamio. No hay que quedarse ahí a medias. Aquí cada uno tiene su responsabilidad y se deben de enterar. Si hablamos de transparencia, la gente tiene que saber por qué se ha pagado lo del andamio. ¿Eh? ¿Y por qué nos enteramos hace 3 meses de que no nos correspondía pagar lo del andamio y lo habíamos pagado? ¿Eh? Eso otra. Y hay que tirar. Nosotros no tenemos ningún interés aquí creado más que el interés y velar de la mejor manera posible por los intereses de nuestros vecinos. Y a quien haya que decirle lo que pasa, se le dice y punto. Y si tengo que encararme con alguien y decirle lo que tú has hecho muy mal hecho y va en contra de los intereses de mis vecinos y de mis amigos de toda la vida, pues también se lo digo porque estoy para eso. Y es nuestra obligación. Y usted ha hecho muy bien en reflejarlo ahí, pero había que haber destapado mucho más. Yo no he dicho que sean malas propuestas. Yo he dicho que la necesidad es mucho mayor que esos pellizquitos. Que esos pellizquitos. Que tiene usted propuestas muy buenas que ha lanzado. Y nosotros las apoyaremos, evidentemente, como hemos apoyado ya en alguna ocasión. Las viviendas, el tema del gravamen de la segunda vivienda, nosotros hicimos unas alegaciones que creímos muy oportunas y muy necesarias hacer y que se supieran. Usted pedía un 50% de incremento en más de la segunda vivienda vacía en nuestro municipio, ¿verdad o mentira? Que atañía a las bancas. Yo le hice una enmienda a su enmienda y le dije que no fueran 2, que fueran 3 o 4. Usted me dice, ¿por qué? Digo, porque si hablamos de 3 o 4, pillamos a las bancas, seguro, y si hablamos de 2, podemos pillar a cualquier trabajador mileurista que ha heredado 2 casas de su abuelo y de su bisabuelo, o 2 pisos de su tío que estaba soltero y de su tía que estaba soltera. Y ese mileurista no va a poder asumir el pago del IBI de su casa y de 2 IBIs, porque hay casos de esos y yo los conozco. Y yo los conozco. Y yo los conozco, repito otra vez. Entonces, como yo conozco casos en los cuales hay personas mileuristas que han heredado hasta 2 viviendas y le va a repercutir un 50% de incremento por cada vivienda vacía, ahí le dije no. 3 o 4, que a las bancas las pillamos seguro, a los grandes caciques los pillamos seguro, a los especuladores los pillamos seguro. Y usted no quiso ceder, la discutíamos usted, yo, a algunos partidarios de su asamblea, estaban ahí también, y vamos, y hubo alguno que escuché, ah, Valentín, vamos a tal, que a esos los pillamos ahí seguro, pero es que hemos cogido a gente con 2 viviendas vacías, los cuales veremos cómo pagan. Y era por eso que no accedí, no porque no fuera una buena propuesta, sino fue un fallo de cálculo. Yo pienso que por parte de usted la teníamos que haber incrementado y hubiéramos pillado a los que queremos pillar, a los que realmente queremos pillar, que son los que he marcado, especuladores, intermediarios, bancas, caciques, promotores, etcétera. ¿Eh? A los que han jugado a marionetas con nuestras vidas. Y a esos sí, pero a esos no. Fa falta que le torne a explicar al señor Marcos lo que yo pensé. Prisample, se veis impropis. Pero no es que yo lo diga, señor Marcos. No es que yo lo diga. Dona la casualidad de que la señora interventora afetia, cree que va per el 10º informe a hundir que la economía de este ayuntamiento sanfona a pasos a chegantats,
per els serveis que mantenim impropis. Impropis no vol dir il·legals, vol dir que no ens correspon prestar-los. I vol dir que no ens correspon prestar-los. Però jo li vaig fer les propostes en relació a que no eliminarem ni tirarem. No me diga, vols crear empleo i vols tirar la gent del carrer. No, no. Però en els serveis que no ens correspon prestar i els serveis que estem prestant per a que es disfruten gent que no és d'este poble, haurem de maniobrar-los. Haurem d'abordar-los, treballar-los, curtir-los. Curtir-los és una proposta, perquè quan la vaig fer en tot no vaig a estendre'm altra vegada i n'he fet un muntó i sabem. Curtir-los és a tots els usuaris que no són d'este poble i els veïns d'este poble dels seus impostos li paguen que ells vinguin a prestar el servei, com són els 90.000 o 92.000 euros del conservatori, hem d'incrementar-los les tasses fins que sufraguen aquest gasto. Fins que el sufraguen. Evidentment, no el sufragaran, tindrem menys gent, n'hi haurà que fer una reducció d'horaris allà on aquest servei ja no se va prestar. I ho farà vostè, ho farà vostè en un servei impropi. No ho farà vostè tirant a 5 treballadors al carrer en un servei obligatori com és el de la recollida de basura i neteja viària. Ixa és la realitat. I a la Xina li podria enumerar de tots els serveis impropis com li vaig dir. Tenim 3 psicòlogues, 2 de personal fix, inclús que no ens correspon prestar el servei de pedagogia, sinó que li correspon a la Generalitat. Ne tenim a 2 que ja els que s'encarregarien de ficar-los com a personal fixe ja estan ahí. I una que és personal laboral eventual, perquè recibim una subvenció del 50% perquè se mantinga. Però és que aquesta subvenció són 25.000 euros. Aquesta persona ens en costa 55. Estem parlant d'un estalvi de 30.000. O li exigim directament a la Generalitat que assumisca la totalitat d'aquest servei que no ens correspon prestar, o, senyor mío, lo siento mucho, però hem de començar per algun lloc i comencem per els impropis. Però no me diguen d'on voleu titutu quan ha sigut el primer on fan la reducció de quina manera el servei, un dels pocs serveis obligatoris que li correspon prestar a l'Ajuntament, que és el servei de neteja viària i recollida de basura. 5 treballadors al carrer. 5 treballadors al carrer. Que suposadament van a ser substituïts per màquines, però jo tampoc veig ni les màquines ja. O sigui, al final és que n'hi haurà que veure a veure si... si és alguna persona que és una màquina i està ahí en el tratge. Això és la nota graciosa on no n'hi ha ni pisca de gràcia. On no n'hi ha ni pisca de gràcia. Trobamos que veig propostes de certa ambigüetat i de l'ambigüetat més absoluta nosaltres havent sigut des del primer dia, des de la legislatura anterior, no al principi, perquè necessitàvem arreplegar coneixements, necessitàvem saber de lo que parlàvem, però des del primer dia havent sigut molt concrets i molt directes davant de tot. El que li tenim que dir i senyalar-li en el dit, vostè està defendent els interessos creats en les legislatures on vostè governa, li ho diguem. Li ho diguem. No li estem dient de tallar d'una estralà tots els serveis impropis, però és que no hem sigut capaços, no hem sigut, no, nosaltres per lo vist sí, no ens heu sigut capaços ni d'abordar-los quan hem anat a proposar-ho. Diuen, és que no podem tirar a ningú, és que són... Perdoneu, perdoneu, ningú està parlant de tirar a ningú. Les primeres propostes que jo vaig fer, que se reduïa a 1 milió d'euros en el primer exercici, el primer any de legislatura, no arreplegava tirar a ningú al carrer. No arreplegava tirar a ningú al carrer. I tampoc se van incomplir només que en una mil·lèsima part. Si és que al final de la correguda, si fem el càlcul de l'últim exercici de la legislatura 2010 a este, del 2013, se pot dir en la realitat que és la que n'hi ha, en la realitat que és la que n'hi ha, que les úniques mesures que vostès han adoptat que se puguen reflexar i que se puguen palpar, que digues, che, substància, són les apujades d'impostos. Lo de més han sigut picaetes ahí
picaetes ahí cuando realmente tendrían que haber anat en serio a tirar. Haber entrobat el nuestro apoyo en serio a tirar, no a tirar, no en serio a tirar a Chen, sino a tirar, a abordar. Abordar esos serveis que no nos corresponden y que de alguna manera es pueden maniobrar, es pueden trabajar para que reduzca el gasto, para que reduzquen las jornadas, la gente seguisca trabajando y tenga opción también de buscar unas otras alternativas. Pero no huiguen, no huiguen que todos los serveis impropis, que todos los que han gobernado durante todas estas legislaturas tengan que caure siempre a las esquenes de los veïns del nuestro municipio. Yo estoy en contra. Totalmente en contra. Totalmente en contra. Totalmente en contra. Pero todo eso que os diga España 2000 parece que no valga de res. Así, así. En el carrer está valent de molt. En el carrer está valent de molt, ya lo saben. Y lo farem de valer en el carrer. ¿Per qué son volen que se mosenga? Así se dirigimos a ustedes. Se ho diguem, una vegada rere d'una altra, per anar rere d'una altra, uno se riuen, el otro es jiji, el otro es jaja, ya tengo lo mío, ya tengo lo otro, ya tengo tal. Pero es que ho tenen que sentir de ver, es que es els que nos interesa que ho senguen, que son els veïns, es que están ahí fuera, pero es que estén treballant y pero es que se estén preocupant realmente, están sentint-ho. Y de bona gana, de mes, y de bona gana. Ya si arriba el momento, cuando tenga que arribar, pues a lo mejor ni han sorpreses, como ni quieren. Con Niaguer en estas últimas votaciones. Yo lo único que digo es que no volem, es que no volem ni arribar, es que no volem ni arribar a això. Volem que vostès, es que se suposa que son els professionals, els entesos, es que ho saben, acaben solucionant el problema d'una vegada per totes. Pero ya les digo que en esta legislatura ya arriben tard. En esta legislatura no va a ser quan puguen fer-ho. Y en esta legislatura la precariedad de la acción social, la precariedad del respaldo y el apoyo a las familias del nuestro municipio más necesitadas, beques, asociaciones deportivas, culturales, taurines, de todo, está en precari. Señor Andrés, le demano por favor que siga más breu porque vale. La primera intervención le dura 26 minutos. Y en esta ne porten ya 27. Sí, es que de la manera de normal, que están gestionando ustedes también ya hemos que dir. De normal la segunda intervención es para concretar cosas que no se han concretado en la primera. Es que, como di cosas muy concretas, se me ha contestado y yo tengo que contestar. De todas maneras, le diré, señor alcalde, si me permite, que de la manera, a nuestra manera de vore, que se está gestionando los contes y los arques de este ayuntamiento, ni ha molt més que dir. Gracias. Molt bé, muchas gracias. Señor Vicent Zaragoza. Muchas gracias, señor alcalde. Yo seré prou més curt, pero supongo que seré prou més curt y aniré directamente a lo que nosotros pensem que es lo que podría eixir, lo que podría hacer que este ayuntamiento eixira de lo que es on està ficat, que es un forat sense fons. Pero antes de res, volia contestarle a Marcos, al regidor de Hacienda, volia dirte que la veritat és que tindries que ser un poc més prudent quan estàs parlant de números, perquè així vostè, que això haurà fet vostè junto a la interventora, en l'exercici 2011, en l'estat de liquidació de pressupostos, en l'obligació reconegudes netes, n'hi ha exactament 542.176 euros gastats. Estos diners estan gastats en les partides de famílies i institucions, ajudes i atencions de beneficència, premis i beques. Però no són el que vostè diu, números que se fiquen i després no es gasten. Això són dades que diu que són diners que s'han gastat. Per tant, quan jo estic dient alguna cosa, sé el que estic dient. Per supost, entonces, el que li vinc a dir és que, antes de contestar, per favor, faci una reflexió i mire i pense el que va dir. Per tant, i sí que és de veres que el que vostè dia està pressupostat exactament en 900 i pico mil euros i se'n gasten 542. Però és que vostès enguany només que n'han pressupostat 20.000. De 500.000, 20.000. I això també està en els pressupostos d'ací. Aquests pressupostos són seus i de la interventora. Tenim 5.640.944 en ajudes individuals, atenció benèfica i ajudes periòdiques. Ajudes individuals i atenció benèfica del menjador social, 3.600. 90 euros per a medicaments
i productes sanitaris, 10.000 per a beques i estudis, 5.000 per a beques i menjador i 1 euro per a ensenyament preescolar. Això són els pressupostos que vostè presenta avui ací. Per tant, sé perfectament el que estic dient en tot moment. Després volia dir-li també a vostè, contestar-li que per què no ha anat jo allí a l'Ajuntament. Mireu, segurament no he anat, sí que vaig més dies per altres temes que estic intentant solucionar i que ja trobarem un altre dia debat. I potser també vostès podien haver quedat, perquè sé que a tres regidors d'ací, tres regidors, a tres portaveus els han quedat. Ací el que es parla no els ha quedat. Entenc que no m'hagin quedat. Saben que nosaltres no canviem d'idea aixina perquè sí i no tenim ningú preu polític. Entonces ho entenc. Però a tres regidors d'ací, a tres portaveus s'han quedat i a nosaltres no ens han quedat. Per tant, nosaltres no hem anat, però vostès també podien haver quedat. Perquè sempre que ens han quedat hem acudit. Dit això i ficat això ja en aclarit, volia comentar que ací podem estar tota la nit, en duguem crec que 4 hores i mitja o 5 hores parlant de tot, absolutament, tot respectable, cada un té la seva visió dels pressupostos, nosaltres tenim la nostra, podem parlar del sexe dels Sánchez i del que es dona la gana, però ací hi ha un problema i tots el coneguem. Aquest ajuntament està en bancarrota, aquest ajuntament està en fallida tècnica. I aquest ajuntament l'únic que estem fent és poquet a poquet anar donant-li un poquet d'oxígeno, ficant-li un poquet de diners i passant misèria d'un lloc a un altre. Que si 20.000 d'ací es fiquem ací, 3.000 d'ací es fiquem allà, per què no ens rasquem d'ací i fiquem ahí? Això és res, això és repartir misèria. I és el que estem fent en aquest ajuntament des que es començaren a governar. I vostè ho sap, senyor alcalde. Estem repartint misèria. Per tant, ací podrem eixir aprovant el pressupost o no aprovant el pressupost. Però al final no estem fent absolutament res. Perquè tot el que no siga, tot el que fem ací, que no siga amainar el que és el tema, el capítol 1 de personal, no eixirem del forat. No eixirem del forat. I si és tan difícil d'entendre a tots els grups de l'oposició, que jo sé que ho entenen perfectament, però cada un defensa els seus interessos i defensa les seves ideologies, jo ho entenc perfectament. Però tan difícil és d'entendre que si en l'any 2003, 2004, 2005, vostè feia 50 viviendes i necessitava una estructura en l'Ajuntament per a aquestes llicències donar-les d'X persones, enguany se'n fa una o ninguna llicència i no fa falta el mateix volum de gent. Tan difícil és d'entendre això? Tan difícil és d'entendre? La setmana passada, o fa dues setmanes, així nosaltres el que vam fer va ser presentar els dades que teníem nosaltres en els gràfics. A nosaltres hem tatxat que si el gràfic estava bé, l'Esquerra Unida ens comentava, home, és que els números, els gràfics, segons els menetges, mireu, això que tinc així, això no és un gràfic fet per mi. Això és una edició del Llevant. Un diari bastant imparcial. I el diari este, el que diu exactament el diari, és que són la segon població de tota la comunitat valenciana, la segon població que més dedica en personal, la segon població. I no ho diu Vicenç Aragosa ni el grup socialista en un gràfic per mi. Ho diu el diari El Levante. La segon població. En el seu dia a dia que n'hi havia el 62% que se gastava en personal en l'Ajuntament de Silla, cosa que això no és de veres perquè a data d'avui s'ha rebaixat prou i estem en el 52%, que són els números que tenim damunt la taula. Però també diu este diari, i diu la periodista, que la mitja autonòmica per a dedicar en un ajuntament de personal és del 37%. Miren vostès, en aquest ajuntament s'estem gastant el 52% en personal. 52%. La mitja és del 37%, el qual vol dir que s'obren 15 punts. I aquests 15 punts són diners, diners que no ixen al carrer. Són diners que no deixen al carrer, per tant, són diners que no podem utilitzar. I per això ací podem estar parlant de tot el que ens dona la gana. Ací podem estar parlant, torna a repetir, de repartir misèries. Però ací, fins que no li peguem mos a on de veres li tenim que pegar, no eixirem del forat en el que s'encontrem. Ja li podem pegar totes les voltes que vulguin vostès. Per tant, nosaltres estem d'acord amb tot el que menciona Esquerra Unida en el seu prec, totalment d'acord. Inclús ja li he dit que el 10% retallar els sous als que estem ací o retallar les aportacions i els càrrecs que van als òrgans de govern, retallar el 10, nosaltres volem que retallen un 20, vostè diu que no perquè en el seu grup, el seu col·lectiu va dir un 10 i no el poden apujar al 20, vale, recolzem tot el que diu. Respecte a lo de compromís, per supost que sí. Com no anem a voler més transparència i anem a voler tot el que fiqui vostè ací? Tot, ho volem tot, absolutament tot. Sols trobem a faltar d'on se van a traure els diners, sols.
sols trobem a faltar això. És un dato prou important. Per tant, nosaltres s'acollim a aquestes dues postures. S'acollim a la postura de compromís, s'acollim a la postura d'Esquerra Unida i a totes les que ens fiquen damunt la taula. Però és que damunt nosaltres, damunt la taula, el que volem també, quan tots fiquen a demanar, nosaltres també anem a demanar. I després direm d'on volem que se traga, que ja ho han avançat, d'on volem que se traga. Nosaltres volem que s'incrementen la partida de regidoria en temes socials 100.000 euros. 100.000 euros per temes socials i que ni un sol ciutadà d'aquest poble patisca fam. Perquè en el segle XXI el que està, que això passi, no és possible. Nosaltres volem que s'incrementi 100.000 euros la partida de regidoria d'urbanisme i que s'arreglen tots els carrers del poble, tots els forats del poble i de tots els camins rurals, perquè n'hi ha un carrer que pareix que estiguem en Bòsnia, quan estava en guerra. Volem també que s'incrementen 50.000 euros la partida de regidoria de deports perquè es queden els 100.000 que estava l'any passat. Per tant, volem que tornen a treballar aquests 50.000 euros al pressupost. Volem també que s'incrementen 100.000 euros la partida de regidoria d'educació perquè ningú xiquet d'aquest poble es quedi sense beca i per supost en estiu podien donar-los de menjar com estan fent en totes les poblacions, siguin del color que siga, perquè ningú xiquet es quedi sense menjar. I els obrin els comedors perquè puguin anar per almenys a fer un dinar, un menjar digne, que n'hi ha xiquet que és l'únic que fan tot el dia. Però aquest poble no pot ni fer-ho. Aquest poble no té ni un duro per fer-ho. Per tant, nosaltres volem que s'ampliï també aquesta partida. I una altra partida molt important, una bolsa de treball, però una bolsa de treball en diners, però no en diners del monopoli, com se fa sempre així. Com diu moltes vegades el company d'Esbert, diners del monopoli. Perquè és de veres, així agarren la partida, manegem els diners i després no tenim un duro. No, en diners de veres, 400.000 euros. 400.000 euros, m'acaba d'assabentar ara, que segons comptava el regidor del bloc, i això n'hi ha per 300 euros un programa que pagues la tercera part. Jo havia ficat 200 persones, dues mensualitats, perquè dignament podrem donar-lo de menjar a la seva família. I una altra cosa molt important, que també m'agradaria dir, la gent necessita treballar perquè la gent està agarrant depressió, perquè el que és l'atur, el que dona, a més, el que està donant és una depressió psicològica a la gent, perquè està donant-se compte que no val en aquests moments. Per tant, aquests 150.000 euros sols poden eixir d'una partida, que és la que està sobredimensionant l'Ajuntament, és una partida que és objectiva, és una partida que tenen vostès ahí damunt la taula, i és una partida que es diu capítol 1, una partida que està sobredimensionada en 1.500.000 euros. Per tant, nosaltres demanem 750.000 euros. Nosaltres demanem que vostès retallen, no peguen capotades i facin el que tinguin que fer. 750.000 euros és el que tenen que fer. I rebaixar a la mitja de com a mínim estan tots els ajuntaments d'aquesta comunitat i no així en els diaris per lo bons que som, sinó per tots els roïns que som, que som els segons que més dediquem a personal en aquesta comunitat. Per tant, el que es demanem nosaltres és que no rebaixin el 37%, però per almenys rebaixin el 40% i retallin els 750.000 euros. Mire, jo no vull que es riguen, aquestes risetes no m'agrada veure-les, perquè estem parlant de coses molt sèries i jo estic serio ara. I no estic serio perquè estic fent el meu paper, estic serio perquè estic abreixat, perquè de tot el que estem parlant així no es pot fer absolutament res. Així no es pot fer absolutament res. Així en este consistori, tots sabem que estem així sentats, tots sabem que si no traguem diners d'aquesta partida, manejarem la misèria d'un lloc a un altre i no farem res. Per tant, jo la veritat és que estic serio perquè sé que això podria ajudar a moltes famílies. I, mire, senyor Serafín, vaig acabar dient-li una cosa. Vostès entraven així a este consistori, entrar en aquest consistori dient sempre en els programes electorals que tinc ací, que avui li està pegant una mirada, parlant sempre de l'atur, d'acord? En ells dient que falta un nou projecte, que torna l'esperança a Silla, que l'objectiu principal de les polítiques d'empleo és fer fotos en Consum, en UGT, és fer fotos en la patronal, és fer fotos en tots els llocs, així ja tornem a tindre una taxa d'exocupació del 25%, Serafín Simón aposta per no recortar les prestacions socials, les ha retallat en 25 vegades, però mira, sap el que li dic? Que això segurament ho faria sense coneixement, perquè tots sabem que no és competència ni seua ni ningú que estem ací per a donar treball a la gent. Això és competència totalment estatal. Per tant, és una falta de respecte a la ciutadà. Però bé, qui se ho crega és el seu problema. Però no és menys
no es menos deberes, que sí que es competencia seua fer uns bons pressupostos i no fer uns pressupostos que no siguin socials i recaudatoris com és l'únic que estan fent. Això sí que és competència seua. I ahir sí que la gent li demana responsabilitats. D'això no li poden demanar responsabilitats perquè qui se ho crea és el seu problema. Però sí que li demanen responsabilitats si vostè no s'aneixa el pressupost que és competència seua. I no li fa falta ningú d'esta taula per s'aneixar el pressupost. Això ho pot fer vostè quan vulgui. Vostè pot reduir quan vulgui. Ara bé, si no és valent i no és capaç de fer-ho, és el seu problema. Jo ahir no puc fer-ho. La valentia la té que treure vostè i no la tinc que donar jo. Però sí que dic una cosa. Té que fer-ho, perquè si no ho fa, aquesta població al final no tindrà absolutament per a res. Siga valent i faig el millor per al seu poble. Moltes gràcies, senyor Marco Zaragoza. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bueno, pues, responsabilitat. Senyor Vicent, per començar amb vostè, si el problema que hem tingut és que quan hem entrat a l'Ajuntament ja ven 6.600.000 euros pendents de pagament. I és el problema que té l'Ajuntament, li vaig comentar l'altre dia. O sigui, si nosaltres haurem arribat així a aquest Ajuntament i no tinguem deute, perfectament estaríem parlant així de repartir entre diferents serveis socials, culturals, educatius, esportius, el que vostès volguen. Però el tema és que tenim ixa losa ahí, tenim ixa herència, i en això n'hi ha que fer front, o sigui, n'hi ha que tirar endavant, però no podem pegar patall endavant i oblidar-se de tot el que n'hi ha així. O sigui, i ara, tema capítol 1, o sigui, elements que s'estan fent de negociació, representants del partit seu estan dient totalment el contrari, i ara sí està dient una cosa que no té res que veure en el que es diu en la mesa de... D'un partit? Això és mentira. Sí, sí, sí. Això és mentira. Qui? Des quatre, qui? No, de vostès quatre no. Ai, entonces... Sent del seu partit. O sigui, que no va en aquesta ideologia. A vostè no li han tallat quan ha parlat i ha despotricat per la seva boca el que ha volgut. Ha despotricat de la seva boca el que ha volgut. Així que faig el respecte i deixa intervindre la gent. No salta la primera que li diuen. No salta la primera que li diuen. Entonces, 6.600.000 euros que m'ha replegat. A més, hi ha les certificacions d'obres que no s'havien pagat. Plan Zapatero i la resta de plans que se feren i que no s'havia pagat ni un duro, o sigui, ni un euro. Tot això s'ha hagut de pagar el 31 de desembre del 2011, hem hagut de pagar 2 milions d'euros de certificacions d'obres que estaven pendents. Més a part, una pòlissa de crèdit d'un milió i mig. O sigui, n'hi ha unes coses ahir que hi ha que solventar i que hi ha que netejar. I això heu de reflectir en el pressupost. Així el que se demana és responsabilitat. I el que volem és això, responsabilitat per part de vostès. Vostès han estat així 4 anys governant i són causants, jo no dic total, però en part d'aquests resultats, sí. Assumim la responsabilitat. Igual que nosaltres assumim la responsabilitat d'abans, nosaltres ara és el moment, però també li la demanem a vostès. A vostès no tenen res que veure en tot això. Sí, doncs bé, doncs entonces, solucions. L'única solució, 750.000 euros de personal. Sí, però el que està dient, d'on va treure vostè 750.000 euros? D'on siga, no? O sigui, per arte de màgia, no? O sigui, què es tracta? D'eliminar servicis. Si vostè va llevar tota aquesta quantitat que no podrà arribar a 750.000 euros, ja li ho dic a vostè, o sigui, vostè necessita eliminar tots els servicis impropis que està donant aquest Ajuntament, i això no vol, a que no? Vostè està comentant d'incrementar gasto social, subvenciones, beques, deporte, tot. Incrementar tot. Ara, d'ingressos i de retallar, res. Tots els increments en despeses, però digamos d'on? O sigui, siga realista, no me diga capítol 1. Me té que dir, mira, això concret. No digues, no, 750.000 euros de capítol 1, però si vostè no pot llevar el capítol 1 perquè té que eliminar tota aquesta sèrie de servicis que vol que dotem, sí, és així, o sigui, servicis per un costat i subvencions per altre. I per el que li comentava, en els pressupostos que es feien abans, o sigui, se podien dotar i se podien incrementar les partides perfectament, però després no es pagaven. I això és el problema, o sigui, el que nosaltres no busquem és això, o sigui, dotar una partida per a després no pagar-la per tesoreria. O sigui, i el que estem fent ara és, en cas estem pagant,
cosas, deutes, subvenciones, ayudas que venían del 2010 y sí que es de ver que era muy bonito que aparecía en el presupuesto, pero después no se han pagado. Y ahora, durante este 2011, 2008 y 2013, pues se tienen que estar pagando cosas de avance. Y yo, para acabar, brevemente, yo sí que voy a comentarle al señor Valentín las propuestas. Nosaltres estem per la llavor de estudiar-ho, o sea, en aquests moments no són capaços de confirmar totes les propostes, el que sí que li proposem és sentar-nos i analitzar de quina manera pues, d'aquestes propostes que vostè està donant avui així, veure les que legalment es pogueren i les que se puguen permetre, les que puguen tirar endavant, nosaltres aniríem endavant en aquestes propostes. Ja li dic que si n'hi ha alguna il·legalitat que àrea econòmica no permet o no podem votar en les partides, doncs no ho podem fer, però la resta sí que estem oberts, ja ho hem dit, a tirar endavant i veure de quina manera és possible incorporar-ho en el pressupost. Ja li dic, el pressupost no són unes partides tancades i es pot fer un reconeixement i una modificació de crèdits de partida a partida. Pues, la nostra proposta és mirar i analitzar aquestes idees, aquestes propostes que s'està donant i, bueno, el que li comente, estem oberts a qualsevol modificació que hi hagi que fer en les partides que proposem nosaltres en el pressupost per a tirar endavant i per a no bloquejar el pressupost. I això li vull comentar al senyor Melero per el tema del que comentava del pressupost prorrogat. O sea, un pressupost prorrogat per l'Ajuntament en la situació en la que estem va ser prou desequilibrant per a la situació en la que es trobem. Les conseqüències sí que són molt pitjors de lo que en la situació en què es trobaríem en aquest pressupost. O sea, el fet de no tindre un pressupost tenim que retallar tota la sèrie de partides per equilibrar en els ingressos que queden. Més a part, n'hi ha que ficar una fiança en el tema ministeri per un aval. I jo crec que les conseqüències d'anar-se'n a un pressupost prorrogat per a res són òptimes, són les adequades per a aquest Ajuntament. Jo sí que, ja ho hem dit, o sea, les propostes que vostè portava en aquesta moció les hem acceptat crec que al 100%. Jo crec que això també és important. Ja en el seu dia, quan comentava el tema de l'esport, incorporar-me a aquesta partida. Hem estat també en el tema de la neteja viària. El tema de, sobretot, i això també per al senyor Valentín, l'any passat se lluita per tots els partits perquè no n'hi hagueren aturs i aquest any s'està anant per aquesta línia. El tema no n'hi ha ningun atur de ningú treballador de la casa i crec que, bueno, que són mesures que les tindrem que tindre en compte. I, a més, el que estem comentant, estem oberts a qualsevol tipus de modificació que hi hagi que fer. Sí que voldria, bueno, al senyor Antonio, sí que vull dir-li corresponsabilitat. Jo sí que en el seu moment vostè aprova el pressupost i que ens dona aquest vot de confiança. La RPT era una de les mesures que fem i agarrarem la relació de postos de treball com a mesura per a eixir endavant i destinar el dia de demà això a una bolsa d'ocupació. Més haverem volgut nosaltres que estiguera ja aquesta relació de postos de treball i haver-la ficat incorporat en aquest pressupost. La realitat és que no hem sigut capaços de fer aquesta RPT. O sigui, estem fent-ho, creguem, en el millor professional que pot haver en València. Circumstàncies que no són agents a nosaltres no ens ha permès que estiguera a fecha d'avui i XRPT, però ja li dic que en uns mesos curt plaç està ja la RPT. No vol dir que no s'ha fet res, o sea, no és, això és un procés llarg, o sea, nosaltres això s'ha tingut que treballar en l'Ajuntament i s'està treballant, o sea, ja n'hi ha enquestes, ja s'han fet una sèrie de valoracions de treballs i queda ja li dic, l'últim plaç. Per tant, no és que hem estat parat, però ja li dic, per la nostra part, ojalà haver estat ja així per a incorporar-ho en aquest pressupost. Sí, comentar-li l'ajust que estem fent de pressupost. Pues, hem llevat la refinanciació i el que estem fent és intentar ajustar aquest pressupost 2013 per a eixir endavant.
sea, nosaltres quan estàvem portant el tema de la refinanciació anàvem orientats un poc a intentar equilibrar aquests tres anys que es venien a l'Ajuntament. I el que estem fent ara, hem aconseguit ajustar el pressupost d'una manera, n'hi ha una sèrie de factures que quedaven ahir que no estaven reconegudes, però bé, nosaltres som els primers que hem intentat reconèixer totes les factures que tenia aquest Ajuntament. De 6.600.000 euros, 4.300.000 euros, el màxim i tot el que ens ha permès la llei ho hem reconegut a través del Real Decret. Encara ens queden 2.500.000 de factures i d'ajudes i subvencions i coses que encara estan encara pendents. La nostra obligació és anar incorporant aquestes ajudes i totes aquestes factures que estan pendents incorporant-les en els diferents pressupostos que anirem fent any tras any. O sigui, perquè el que hi ha que fer és reconèixer aquest servici que ja li han prestat a l'Ajuntament. El que no podem fer és oblidar-se de tota aquesta gent que està ahí pendent d'uns diners que en la situació en la que ens trobem necessiten tot això. Per Andrés, ràpidament, jo el tema de la llum, vostè estava parlant d'enllumenament exterior i n'hi ha que distinguir entre enllumenament exterior i l'interior. Nosaltres en l'interior ja hem pres una sèrie de mesures, a través de la Diputació ens han vengut ajudes i subvenció per a estalviar en tres edificis públics interiors i ja està aplicant-se. O sigui, en tres edificis d'aquest Ajuntament ja estem en LED. Així pot veure que ja està incorporat així. Varem veure aquests edificis amb més consum de llum i ahir és on incorporarem aquestes mesures. L'altre que li deia, 227.000, era consum de llum externa, o sigui, llum de carrer. Jo sé que 500 i més són la factura del consum de llum, però vostè està feia referència al consum extern. I bé, sí que voldria comentar el que estàvem dient abans. O sigui, és important que per a nosaltres i crec que per l'Ajuntament i per al ciutadà de Silla, aquest pressupost que isca endavant, ja ens agradaria, per supost, que totes les partides de tot el tema d'ajudes socials, de beques, d'esport, s'incrementaren. La situació és la que és. Tenim un pressupost que tenim 1.771.000 euros que no podem destinar a despesa corrent i hem intentat ajustar totes les partides del capítol 2 de subministrament i manteniment al màxim possible i hem mantès encara tot el que són els servicis que diguem impropis, no n'hi ha ningú servici que hem anul·lat i al mateix temps estem intentant ajudar a aquell més necessitat. Per supost que les partides tindrien que incrementar-se, ojalà poguerem, però la veritat és que en la situació que ens trobem resulta difícil. Llançar el guant al partit que pugui estar en duda sobre fer alguna modificació, que nosaltres estem oberts a fer qualsevol modificació en aquest pressupost que portem avui. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Jo per acabar... Vostè parla, senyor Vicenç Aragosà, de falta de respecte, de pressupostos indignes, intolerables, que falta. Clar que falta, si és que nosaltres ho sabem. Clar que falta i ojalà poguerem ficar allò que falta. En aquests pressupostos no se poden eixir del forat. És que és el que ens han deixat vostès. Li recorde que li ho puc dir més alt, però no més clar, que quan entrarem a governar, com bé ha dit el regidor d'Hisenda, hi havia 6.500.000 d'euros en factures per pagar, que d'una pòlissa de crèdit d'1.500.000 d'euros, que n'hi havia que tornar a final d'any, quedaven 231.000 euros, i que d'una subvenció d'1.200.000 euros, que n'hi havia volat tota per pagar les factures del plan. Per tant, ojalà haguem entrat a l'Ajuntament a zero. Ja no comptant el 1.500.000 d'euros que anem a pagar de préstamos bancaris de totes les legislatures anteriors. Ojalà sols hagués estat aquest deute. Però no, estàvem a menys 9 milions d'euros sense comptar els préstamos. A menys 9 milions d'euros. Entonces, que vostè agarre la bandera
de que falten los presupuestos, me parece muy bien que el señor Andrés de España 2000 critique que falten partidas sociales, que el señor Antonio Navarro critique que falten partidas sociales, o el señor Melero, o el señor Valentín. Pero vostès, vostès que no es que disaren un sol el ayuntamiento, no, es que hemos disar en el piso Baisterra 25 y ple de escombros el garage. Ple de escombros. Ya lo que estén frente es desescombrar el ayuntamiento. Y que precisamente, que usted dijo y sirve el forat, pues desgraciadamente para este equipo de gobierno, y sirviendo el forat en el año 2015, que es cuando vienen elecciones. Y a partir del 2007, si seguimos en esta línea de poder andar pagando facturas y pagar las facturas de la legislatura pasada, pues afortunadamente para el que entre, podrá tener un ayuntamiento para poder hacer todas esas partidas que ustedes demanen, que España 2000 demana, que Esverts demanen, que el Bloc demana y que Esquerra Unida demana y que el Partido Popular también demana. Y que el Partido Popular también demana. Porque del presupuesto de enguany, del presupuesto de enguany, anem a gastar 1.700.000 euros para pagar préstamos de estos últimos 30 años de legislaturas. Pero es que anemos a pagar 1.700.000 euros de facturas de la legislatura pasada, del Partido Socialista. 1.700.000 euros. Pues en ese 1.700.000 euros pueden tener 100.000 euros para arreglar las carreras que usted dio, 100.000 euros para contratar a Chen que usted dio, 100.000 euros para donar subvención a usted dio, bajar impuestos y hacer infinidad de cosas. Pero que como usted sabrá, como usted sabrá, queda muy bien el atacar ahora a funcionarios al decir que llevo usted de la partida de funcionarios, que no porta el pleno. Facha usted por el seu conter, amagaetes, para yo después criticar en el carrer. Porque si usted sabe, de así a final de año, tirant a toches interinos al carrer, a toch, no fem es 150.000 euros. Y tirar a toches interinos al carrer, ya le vas a repetir, ya le vas a repetir el pleno pasado. Tancarem el cementerio, tancarem el polideportivo, tancarem la escuela de adultos, tancarem la escuela de teatro, disarem de mantindre la mitad de xardins de silla, no n'hi haurà brigadores, entonces usted, els poquets clots de carrer que estem tapant, no els taparem. Tirarem els conserges de les escoles, per tant, a veure qui obri les escoles. I aixina li puc donar infinitat de serveis que anem a tancar si tirem a tots els interinos al carrer, que és el que vostè vol. Perquè si no ja m'explicarà la fórmula de llevar-li 750.000 euros a la partida de personal. Ja m'explicarà a mi com la llevem. I ja li dic que tirant-los a tots d'ací a final d'any no tenim prou. I si vostès me muntaren un pisto perquè el que feren és reorganitzar el departament de psicòlegs, que de tres psicòlegs que n'hi havia ne mantenim tres, i me feren manifestacions i tot en la Fira de Sant Sebastià, ja m'explicaran si tirem a psicòlegs, que els psicòlegs també estan com a interinos, ja m'explicarà a mi i les dues versions que té vostè. És molt bonic parlar. I el que mos xenga des de sa casa, doncs cada un compta la seva veritat. I a tot el món, a tot el món, a Valentín l'hauran sentit i haurà dit quanta raó té, Melero també, a Antonio, a Andrés, a vostè, a mi, però és que els números estan ahí, i els números, el que s'escriu negre sobre el blanc, no s'enganya a ningú. No s'enganya a ningú. Entonces, vostè vol que jo tire tots aquests servicis al carrer i que no es porta el pleno, que ho tirem nosaltres en junta de govern, ho aprovem, per vostè després en el carrer criticar que han tancat tots els serveis. Doncs ja m'explicarà vostè per què diu que vostè té la ferramenta. La relació de llocs de treball s'aprova així en el pleno, no s'aprova en junta de govern. Vostè per el pressupost aprovaria una relació de llocs de treball sense totes aquestes places que li ha dit a vostè? ¿A que así no lo aprobaría? Porque usted, el señor Marcos Zaragoza, ha dicho que chende el seu grup en la mesa de negociaciones sindicales y usted ha votado enseguida. Es que usted estaba y usted allí digue, y el señor Valentín estaba también, que no tenían que tirar a ningún trabajador al carrer y que usted lluitaría por todos los trabajadores. Bueno,
A después, en Prex y Preguntes, le pregue al señor Valentín a ver si va a entender él lo matiz que yo. Le pregue que le fachi se pregue, ya, me anticipe a Prex y Preguntes. Porque vamos. Molta demagogia, pero los números están ahí. Y estábamos en el piso 27 ple de escombros. Ya han llevado esos escombros y estem en la planta baixa, ficant fonaments, para poder, en estos dos próximos años, acabar de netejar el ayuntamiento y poder donar una subvención y pagarla. Que las subvenciones del 2010 les estén comenzando a pagar ahora. Las subvenciones del 2010. Con B, digo el señor Antonio Navarro, en el diners de Monopoly, ¿para qué le iba a donar yo un BI un papel que diga ahí van 200 euros si no os va a cobrar hasta así 3 años? Si es que nosotros podíamos hacer la demagogia de fijar un presupuesto a algo que no anem a cumplir y quedarme así, daban de las cámaras y en todos vostès. Pero asumimos compromisos que podemos agarrar, porque ni hay que hacerles cosas y meses en este que corres en coherencia. Porque usted dijo que, no me, que me lleva la son. Que me lleva la son el tema de funcionarios, y la gente del poble también me lleva la son, que per desgracia todas las semanas atenga más de 15 personas cada vez que facha atención al público, y más de 15 drames que me conten. ¿Usted se cree que no voy yo a ayudar a esas familias? ¿Usted se cree que no voy a ayudar a esas familias? ¿Que no me vaig a casa ese día y me vaig reventat porque no puedo ayudarlos? Cuando ve una familia y te conta que va a perder la casa o que no te va a res y te digo qué fa y cómo me puedo ayudar, pues usted no creo que yo voy a ayudarlo. Por el amor de Dios, es que queda muy bien el agarrar y decir no ni a. Pues si ese drama, per desgracia, tienen un hombro on arrimarse y esas personas que vienen a solicitar la atención del alcalde. Y ojalá les pudiera ayudar, ojalá. Pero es que tenían 2.500 personas en el paro en este pueblo, desgraciadamente. Y a las 2.500 personas no les podemos ayudar. Si estén queixándose de que tenían 170 trabajadores en el ayuntamiento y se dijo que tenían masa, ¿cómo van a ayudar a 2.500 personas cuando de 12 millones y medio de euros anem a gastarse 3 millones de euros en pagar cosas de RAERE? Si nos queden 9.300.000 euros para gastar. Es que 9.300.000 euros en las partidas. Ahí están las partidas. Si es que ahí están las partidas. ¿Qué volguerem? Pero es que damunt en el mantindre els ingresos que tenían, es que no. Se parla de recaudar més, si es que no estem augmentant ingressos, si es que estan els mateixos impostos que en l'any 2012, i per lo menos mantenir-los per tindre 9.300.000 euros per gastar. Per lo menos. Que l'any que volen baixar els impostos, doncs n'hi haurà que ajustar-se als impostos que n'hi ha. Perquè el refinanciar, i bé ho ha comentat el regidor d'Hisenda, el refinanciar no era per salvar aquest pressupost, sinó per fer un pla d'estabilitat, i l'any que ve és quan realment a l'Ajuntament li alivia la refinanciació. Però, clar, analitzant els pros i els contres, efectivament vam veure que eren més de 900.000 euros el que costava la refinanciació. I, llavors, evidentment, i bé, bona labor que han fet des de l'oposició, perquè ja es va dir l'altre dia que jo soc el primer que me negava a portar una refinanciació al pleno perquè era incrementar els interessos bancaris al poble, però com mires un pla a llarg plaç, penses en lo millor per poder salvar els pressupostos futurs que venen. Ara, jo entenc la seva postura i, de fet, la seva postura ha fet que nosaltres recapacitem i rectificar és de sàvios. Llavors, no tenim cap problema en tirar enrere aquesta refinanciació, però sàpien que pel pressupost del 2014 anem a tindre més problemes encara per aprovar el pressupost, perquè és quan encara augmenta més la càrrega financera que tenim dels 30 anys de legislatura, no del Partit Socialista, dels 30 anys de legislatura. Però el pressupost del 2014, doncs ja ho veurem. A lo millor, per lo que siga l'Estat, ens augmenta els ingressos per l'any que ve o tenim un ingrés extraordinari. Bueno, doncs salvem el pressupost del 2013 i el 2014,
Pues ya veremos. Pero el presupuesto del 2013 es un presupuesto realista, acorde pues, a la situación del ayuntamiento. Me fa molta gracia que se parle, porque así hay una obsesión de escuernos tremenda, tremenda en escuernos. Es la verdad. O sea, Silla, las características de Silla, cualquier pueblo de la contorna, de unos habitantes de 9.000 habitantes, tiene un presupuesto para festes de todo el año de 250 a 300.000 euros. 250 a 300.000 euros. Cualquier pueblo de la contorna. Ahora lo mejor en crisis, Juan Baixata, 150 o 170. Pero nosotros estamos hablando que para todo el año anem a gastarse 30.000 euros. Para todo el año. Un 10% de lo que se gasta un pueblo de las nuestras características. Y se han pasado una hora criticando en el Pleno. Yo entenc que ustedes pues, ataquen, porque yo soy presidente de una peña taurina, y ni hasta mucha gente que intente acusar a este equipo de gobierno por el tema de Sbous. Ustedes, el compromiso que agarré yo la año pasado en ustedes es que se anaven a gastar la mitad en el festes taurines de que se habían gastado la legislatura anterior, en números están ahí, y el meu compromís en Paenguany, ya que se claven vostès en el tema taurino, porque también hablarán de les altres, es que si usted, señor Navarro, diu que tenía una empresa que va a hacer 8.000 euros y a l'Ajuntament ya le dije en que no ha vingut, yo le agarré el compromís de que de esos 30.000 euros s'anem a gastar menos en cara de esos 8.000 euros para festes taurines. Lo otro, ya pelearé en qui siga, ya buscaré la fórmula, pero la nuestra intención es que les festes tinguen la mateixa continuidad del año pasado, pero en un 40% de diners que presupuestaré el año pasado. Porque se clavem en el tema de Sbous, pero es que en falles del presupuesto de 30.000 euros se anem a destinar més presupuesto a falles que a Sbous. Sí, sí. Y anem a destinar més atraques que a Sbous, porque así ningú ha dit a parlar de cancelar la mascleta del Día del Cristo. Podem parlar y entrar en debate de llevar la mascleta del Día del Cristo, pero la demagogia de atacar el tema de festes. Pues yo preferí gastarme menos de 8.000 euros en 8 días de festa que no 8.000 euros o menos de 8.000 euros en 10 minutos. Y yo creo que todos los veis del poble votarían a favor de eso también. Si volvemos, hacemos una encuesta y un pasemos a debate, ¿vale? Ni se aixina. Ni se aixina. Entonces, les festes, la partida de festes es ridícula para este pueblo. Igual como es ridícula las partidas sociales y todas las partidas, pero porque es el presupuesto que ni ha. Si es que del presupuesto del 2013, torna a repetir, 3 millones de euros para pagar deudes. 3 millones de euros. Que, si es que estaríamos así, no haga el TAE, pero podríamos estar así debatiendo en qué se anem a gastar esos 3 millones de euros que anem a gastar deutes históricos del ayuntamiento. Pero esa es la realidad. Y yo entenc que no compartisquen, pero nosotros han fet la nuestra faena, este aquí de gobierno ha fet la seva faena, que es cuadrar el presupuesto. Cuadrar el presupuesto y ya els han dit que estem oberts a durante el año, si n'hi ha ingresos extraordinarios, si durante el año estem mirant y estem retallant de alguna otra partida y poder ficarla en una otra. O sea, que estem oberts a lo que siga, porque el presupuesto no vol dir que s'aprove este presupuesto y de así a final de año estiga lo mateix. No, o sea, si es que saben ustedes que a mí no me importa hablar, si a charrar yo creo que no me guanya ningú. Entonces, es un presupuesto realista, que el compromiso de seguir negociando tenga que s'aprove el presupuesto, presupuesto que el tienen, pero igual como en qualsevol otra cosa, el tema de ya lo han comentado, el tema de las inversiones, el tema de las licitaciones, pero si es que no hay ningún problema. Si yo creo que desde que estemos así, lo que volvemos es que el ayuntamiento funcione y que tenga la mayor transparencia posible para todos los veïns, para que ese desprestigio que ni hay en la sociedad a nivel político,
pues yo calculo que desde hace que estemos así, pues nos fastidia mucho que nos fiquen a todos en el mateix sac. Nos fastidia mucho. ¿Por qué? Porque perdemos horas de estar en la nuestra familia, en nuestros amigos, y seguro que a mes de público hasta mes dinés de la bolchaca de lo normal. Entonces, ya os digo, estem oberts a qualsevol cosa. Esta es la realidad del presupuesto del ayuntamiento y entenc que no los apoyen, porque nosotros tampoco los apoyaríamos, pero es la nuestra obligación de cuadrar el presupuesto para que el ayuntamiento torne a funcionar y para que el ayuntamiento se saneche y recupere la credibilidad que había perdido en los últimos años. Y per la meva part, res més que dir. Apele a que ens deixen treballar i que pues, durant l'any continuem oberts a qualsevol proposta en millora i en benefici dels veïns del nostre poble. Res més. Passem a la votació de les dues esmenes i després ja pues, del presupuesto. ¿Voto a favor de la esmena de Esquerra Unida? ¿Abstenciones? ¿Contra? Bé. ¿Voto a favor de...? ¿Voto a favor de la esmena del bloc Compromís? ¿En contra? ¿Abstenciones? Bé. Y ahora pues pasem ya a votar el presupuesto municipal. ¿Voto a favor de la propuesta? ¿Voto a favor de la propuesta? ¿En contra? ¿Abstenciones? Bé. Se queda sobre la taula treball del presupuesto y seguirem. La nuestra obligación es portar el presupuesto y hasta que pues, al final, si a la que fa 5, 10, 20, 25, la nuestra obligación es presentar un presupuesto, sinó que estem oberts a qualsevol suggerència. Bé, doncs passem ja a... Són més de les 12 de la nit, a precs i preguntes des del públic. Passem a precs i preguntes de regidors, senyor Valentín. Sí, nosaltres farem unes soles, també donarem la publicitat. Nosaltres a partir del dijous anem a començar a repartir un butlletí específic per tot el tema de l'aigua, de lo que nosaltres considerem que és un atracament en el rebut de l'aigua que els nostres veïns estan patint. Serà una fulla en una 4, per davant i per darrere, de manera que podrem trobar lo que en una gràfica els usuaris haurien d'estar pagant segons les tarifes que venen marcades pel contracte i la diferència en blau de lo que s'està pagant a data d'avui mitjançant un consum mitjà de 11 metres cúbics el trimestre en funció del consum trimestral. També dir que nosaltres farem una assemblea informativa el dimecres 3 de juliol a les 8 de la vesprada a la seu d'Esquerra Unida i el que nosaltres sí que volem demanar és a l'equip de govern és saber per a quan se va convocar la comissió de seguiment per a tractar aquest tema concret i que se doni una explicació i saber, perquè crec que des que va eixir la notícia que nosaltres farem traure a la premsa ha passat ja temps més que suficient per a posar-hi una data concreta i es començar a saber què és el que anem a fer. Molt bé, moltes gràcies, senyor Melero. Senyor Antonio. Sí, dues preguntes. Una és com se troba l'expedient d'expropiació de la Casa del Figuero, en quina és la situació? I l'altra és si pot informar-nos el regidor de serveis de l'acomiadament del personal per l'empresa del FEM. Moltes gràcies. Senyor Alejandro. Bona nit a tots. Gràcies, senyor alcalde. Li vaig a comentar el que me comenta la gent quan jo vaig per el poble i per el terme passejant. Pareix ser que a l'arribar a travegar la calor i l'estiu i tal, torna el gambarrisme, el vandalisme i es veu que torna prou fort. La gent m'està reclamant més seguretat, tant al terme com al poble.
Més seguretat ara en estiu, sobretot per la nit. Vostè com a màxim responsable és el que ha de buscar la fórmula d'alguna manera o bé de passar alguns policies del turno de matí al de nit o bé veure la manera que ha de fer el quadrant, però més seguretat. També sobretot a lo que és el terme. M'han donat part uns llauradors de... que ara ja és que no només que furten la collita, és que ara antes que siga la collita del meló ja estan anant i estan trencant els melons. Abans de la collita, trencant partidors i fent bona cosa de mal. Segurament també seran els de sempre, però bueno, això és una guerra a llarg plaç i esperem que les nostres forces policials tinguin l'èxit major possible. I també estendre lo del tema de seguretat, com bé li ha plantejat antes al regidor Marcos i també a vostè, pues a les dependències d'aquest ajuntament. Ara en aquestes campanyes d'estiu pues, també, i si al final no es poguera cobrir en personal públic, pues, bueno, sempre poden recurrir a la priva. Però el cas és que és un servei de seguretat que s'ha de donar. Només que això. Bona nit, gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Andrés. Jo sols faré un prec, que ja l'he fet en algunes ocasions, i va en direcció d'una de les propostes que ha presentat Esquerra Unida, és que se celebre un ple extraordinari sense cobrar. Espanya 2000 no cobraria el ple extraordinari ni faria menció d'allò, per tal de finalitzar punts molt importants que creguem que ja van passant-se de fecha i que haguem de tractar en la major brevetat possible, ja que segurament molts veïns del nostre poble estiguin esperant que aquests punts se tracten. Espero que m'agarren tots la paraula. Res més a dir. Bona nit. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Vicenç Arauza. Tinc tantes coses que dir que no vaig a dir-li res, senyor alcalde. Bona nit. Una cosa, senyor alcalde. A mi se m'oblidava una, potser... Sí, sí. Jo crec que després ja de dos anys i de veure les intervencions que a vegades són excessives, va sent hora d'intentar traguem un reglament pel tema del regular les intervencions. Molt bé. Gràcies, senyor alcalde. Bé, dos qüestions. La primera és per la senyora Pilar Vermell. No està encara el cendrer d'ahir baix i avui quan baixen els regidors que fumen tornen a tirar les colilles a terra. Entonces, el veïnat segueix la mateixa. Quant? Pues igual han furtat ja, però... Vale, i una qüestió. Bé, respecte a el que plantejava Valentín de formar part de la Comissió de Govern dos membres de l'oposició, jo no ho veig ni just ni clar. Per què? El Comissió de Govern és qui forma la Comissió de Govern, perquè per això l'alcalde té la potestat de nombrar si en tenen des d'alcalde, no? Però sí que hi ha mecanismes per a controlar la gestió de la Comissió de Govern i des d'aquesta alcaldia. Avui en aquest plenari tenim que els decrets d'alcaldia que estan per tractar o per controlar, el primer d'ells és el 26 de juny del 2012. O sigui, portem un any sense controlar l'acció de govern. I els actes de comissió de govern, doncs, més o menys, seran més avançats, però estaran per un estil. Estem parlant de la número 35 de l'any passat. Per tant, sí que cal fer control dels òrgans de govern, com cal, que és en el plenari. Per tant, bé... acortant el temps d'intervenció, bé, quan s'acumulen passant els primers punts, sí que seria convenient, perquè és que ara ja el 90% del que sí se va tractar no té sentit. Per tant, buscar una solució per a poder exercir el control, que és el que es correspon als membres de l'oposició. No estar allí controlant el que fa el govern, perquè això ja és la seva funció. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. El tema de la Casa del Figuero, Carlos Primo. Antonio, en relación con el tema de la Casa del Figuero, el expediente está remitido al Jurado Provincial de Expropiación y está pendiente de que se fije el justo y precio. El tema de la olla, señor Isidro. Ay, perdón, de la olla, no del FEM. De la olla y del FEM. Sí. Ni había que contestar referente al tema de la olla, cuándo se faría la comisión. La comisión se fará cuando tengan todos los informes de per part del ingeniero tècnic municipal al respecte, en tota la qüestió de l'aplicació de tarifes, etc. I entonces, quan tinga tota la documentació, farem la comissió de preus. La contestació dels acomiadaments, si teníem constància o no teníem constància, però sabíem que en el ple que havíem aprovat aquesta situació se podia donar. Bé,
Yo quiero acabar el tema del reglamento. Ya saben la nuestra. Sí, sí, no, tranquilo. No, pero tengo apunta, pero conforme regidores. El tema del reglamento, saben que la nuestra intención es aprobar un reglamento, pero en consenso y en mayoría en todos. O sea, no anem a aprobar un reglamento en únicamente la aprobación de un partido o dos, sino que tiene que ser una cosa de consenso. Y ya está, o sea que creo que la discrepancia que puede haber, porque el reglamento está fet, es en el tema del temps de las intervenciones. Es, el reglamento es, está preparado y la discrepancia que ni había era en el tema del temps. Si arribem a un acord en la amplia mayoría de grups, el tirarem avant. No anem a imposar algo en el suport soles de un partit o dos. Pel tema del gamberrisme, pues, evidentment és una cosa que quan arriba l'estiu els xiquets acaben l'escola i desgraciadament tots els anys tenim este problema en el poble, en les instal·lacions esportives, sobretot i en el terme municipal. Com bé sap, a partir d'esta setmana que ve comença ja la vigilància nocturna, de la col·laboració que fa la vigilància rural en companyia de la policia local i la Guàrdia Civil. Intentarem pues, en la medida de lo possible, pues, atendre totes les necessitats tant de les instal·lacions municipals com de Jaura Horts. Sí? En el Consell Agrari passat, al que jo pertenesc, igual que vostè, sí, durant tants anys, no parlarem res de quan com podien començar a organitzar les quadrilles voluntàries. Sí, perquè el que comentàrem era, pues, com bé sap, sempre se fan en funció de la collita, lo adelantat o la traça que estiga, i pues, més o menys el que opinaven és Jaura Horts és que per a la setmana que ve aproximadament ja començarà la vigilància. El que passa és que, clar, esta setmana ja s'ha acabat les classes i entonces esta setmana ja has començat el gamberrisme de la joventut. Sí. Podem preparar hi algun grup de voluntaris? Sí, vostès saben que la vigilància rural té una llista que sempre apunta a la gent voluntària del poble que vol eixir en companyia d'ells, i pues, el que vull eixir voluntari, l'únic que té que fer és anar a la Càmera Agrària i dir-li al secretari del Consell Agrari o a qualsevol vigilant rural que estiga de servei. El tema del ple extraordinari, pues, li agarre el guant, i pues, en el tema de les actes, si es decret, pues, té tota la raó del món, li agarre el compromís de que per al pròxim ple, pues, el ficar-ho al principi de l'ordre del dia per a que se pugui tratar i llevar-se això de damunt. I crec que ja no m'he deixat res més, pues, es emplace hasta el pròxim plenari i bona nit.